Hola, muy buenos días. Eh, bienvenidos a este primer webinar que celebramos en el 2022. Eh, en esta ocasión, organizado de manera conjunta con la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, y en el que queremos hablar particularmente de transición energética y oportunidades de empleo. Y, por supuesto, vamos también a presentar un estudio que ha elaborado la cátedra sobre los empleos que generará el sector energético en el futuro. ¿Cuáles son? estos nuevos empleos que nos ofrece la transición energética. Este estudio, cuya autoría corresponde a María Teresa Costa, Elisenda Llové y Álvaro Choy de Mendizábal, será presentado posteriormente, bueno, en unos minutos, y será María Teresa Costa quien ha dirigido el estudio, quien haga su presentación. Para la inauguración de esta jornada vamos a tener, les resumo muy brevemente el programa, inicialmente al presidente de la Fundación. Rafael Villaseca, a Laura Martín Murillo, directora del Instituto de Transición Justa, quienes van a compartir un poco su visión y bueno, sus expectativas sobre este tema. Y luego eh, pasaremos efectivamente a la presentación del estudio. Vamos a ver eh, cuáles son realmente los principales aspectos que se han identificado, cuáles son eh, los temas en los que se requiere trabajar, cuáles son las reflexiones que surgen del análisis que se ha hecho y, bueno, particularmente ver. Eh, si sí, con el concurso de todos, que realmente es lo importante en este momento, y todos los agentes involucrados trabajando de la mano, se logran aprovechar de manera efectiva las oportunidades que se presentan de cara a la transición energética. Ya con este marco de referencia, tenemos un punto de partida para pasar a una mesa redonda eh, que estará moderada por Esther Sevilla de la Fundación Naturgy y en la que muchos de estos agentes involucrados, diría yo, los más importantes, eh, van a estar con nosotros, eh, tanto de la academia, de las empresas, de las entidades sociales, también de la administración, para plantearnos un poco cuál es su visión, cuáles son sus preocupaciones, que seguramente las hay, y bueno, a ver qué expectativas tienen ellos de cara a lo que viene en una década que realmente eh, eh, será muy importante en materia de, de descarbonización y de transición. Ya para el cierre eh, vamos a contar eh, con Yolanda García Mézquita. Yolanda eh, es jefa de la Unidad Adjunta de Coordinación de Política Energética de Estados Miembros y Relaciones Institucionales de la Comisión Europea. Ella se conectará porque lamentablemente las restricciones que aún tenemos pues, le han impedido estar aquí con nosotros. Sin más, agradecer a todos los ponentes, a las más de 600 personas que se han inscrito para seguirnos, que espero que ya estén en este momento todas conectadas, pues le doy la palabra a, a Rafael Villaseca inicialmente y luego a Laura para hacer la, la inauguración de esta jornada. Muchas gracias. Gracias María Eugenia. Muy buenos días y en nombre de la Fundación Naturgy, bienvenidos a todos a esta jornada sobre la transición energética y las oportunidades de empleo. Eh, quizá conozcan, pero permítame que recuerde que los dos grandes objetivos en los que trabaja la Fundación Natrosis son por un lado elaborar publicaciones desarrollar actos en donde presentamos libros notas seminarios jornadas sobre aspectos concretos del mundo energético en sus diferentes facetas tecnológicas sociales medioambientales sobre sostenibilidad etcétera etcétera eh, conocen sin duda alguna porque ha sido objeto de presentaciones nuestras actividades eh, que creo que han tenido una buena acogida en este, en este terreno y la otra en donde es, quizás sería la otra misma, Mitad de nuestra dedicación, de esfuerzos y recursos, son las actividades sociales, es decir, todo aquello que impacta sobre eh, cómo afecta a la sociedad y a los colectivos más vulnerables nuestras eh, actividades eh, en el sector de la energía. Pues bien, hoy tenemos una iniciativa que queremos presentar a ustedes que recoge, que va a caballo entre las dos cuestiones que les he comentado. Eh, y para ello hemos contado con la colaboración de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, que dirige Maite Costa, y a quien eh, antes que nada le quiero agradecer eh, el trabajo que ha desarrollado para nosotros dirigiendo la publicación que les presentamos, y además la ayuda a diversas publicaciones que ya ha hecho para nuestra fundación, siendo esta ya la tercera publicación que presentamos. La motivación del estudio es muy clara y la van a entender ustedes, bueno, seguro que ya la tienen más que clara. Estamos inmersos en una transición energética necesaria, importantísima y urgente. Si vemos en nuestro Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima 2021-2030, se estima que, las, que el incremento, el aumento neto de empleo en consecuencia de la transición transición medioambiental estará entre 250 y 350 mil, dice el plan, empleos por año. Es una cifra de lo más apreciable y que va justo atacando dos problemas muy serios de nuestra sociedad. El primero, sin duda alguna, la transición energética y la necesidad de avanzar en la descarbonización, en este caso de la energía. Pero el segundo, en el problema del paro y, sin duda alguna, del paro juvenil que padece endémicamente España y que necesita de medidas. Pues bien, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ofrece una oportunidad que es necesario profundizar y entender. Las claves sin duda alguna las conocen, estará en el desarrollo de las nuevas tecnologías que tienen que apalancar esa transición energética y muy muy eh, intensamente lo que tenga que ver con energías renovables, digitalización de redes, eficiencia y ahorro energético, etcétera. Ustedes lo conocen. Ahora bien, Está clarísimo que la transición energética no es un proceso que afecte por igual a todos los países, sectores y colectivos. El impacto va a ser notablemente desigual por razones obvias y que ya todos ustedes conocen. En ese sentido Habrá que prestar mucha atención a cuáles serán las consecuencias que pueden tornarse muy positivas, en este caso para el empleo, y para ello habrá que prestar especial atención a cuáles son las demandas que va a producir esa transición energética, esos nuevos enfoques, eh, sobre todo tecnológicos, y cómo podemos prepararnos para que sea un auténtico éxito y esos 250.000, 350.000 empleos netos al año se cubran de una manera eficiente. Es por eso que hemos decidido, eh, con la cátedra que les comentaba, lanzar esta publicación, llamando la atención eh, de todos los profesionales y todas las personas próximas al sector sobre cuál es la opinión que nos merece, cómo podemos sacar provecho en el empleo del de el tema tan trascendente que tenemos, que es eh, la transición energética, en este caso en España. Yo quisiera agradecer de una manera muy sincera la presencia hoy con nosotros de Laura Martín, que me acompaña en este acto de presentación, la directora del Instituto de Transición Justa, eh, y también quisiera, eh, y estará en nuestro acto de clausura, la presencia también de Yolanda García, jefa, eh, de la, jefa adjunta de la Unidad de Coordinación de Política Energética de la Comisión Europea. Sin duda alguna los problemas no son solo unos problemas españoles, pero sin duda alguna el contar con la visión que tiene nuestra administración, que en definitiva eh, que ha lanzado el PENIEC, que antes les comentaba, será enormemente relevante y valdrá la pena prestar gran atención. Estamos en un sector en una profunda transformación. enorme e profunda, las dos cosas a la vez y realmente presenta riesgos que todos conocemos y que algunos ya estamos padeciendo, pero también presenta oportunidades. Es el momento de prestar Atención a paliar, naturalmente, los problemas, pero sobre todo a aprovechar las oportunidades. Una de ellas es, sin duda, la generación de empleo, pero para ello habrá que tener muy presente cuáles son los nuevos, eh, los nuevos requisitos que se van a requerir para las incorporaciones en el mercado de trabajo, la formación, las habilidades, etcétera, etcétera. Eh, todo ello eh, debe merecer nuestra profunda y detallada atención y lo es, lo es, desde luego, de la Fundación Naturgy, que ha querido de esta manera eh, colaborar con su granito, me atrevo a decir que algo más que un grano de arena a esta eh, trascendente eh, problemática. Eh, tienen ustedes ahí nuestra publicación que les van a explicar con detalle y que espero merezca su atención. Yo solo me resta acabar diciéndoles de que estamos en un gran reto, no vale la pena insistir en ello, que ofrecen también grandes eh, posibilidades. El tema es urgente, eh, afecta a la sociedad no solo al mundo empresarial y estrictamente al energético y por lo tanto Debemos prestar atención a los factores colaterales que están inmersos en el mundo de la energía. La transición debe ser no solo un elemento para combatir el cambio climático, sino además nos debe ayudar a la recuperación económica y, además, a resolver los problemas derivados de los colectivos vulnerables afectados por todo este proceso. No me queda nada máis que volver a agradecer a todos ustedes su amabilidade e su interés para con nosotros, conectándose, espero que la publicación e esta jornada sexa de vosso interés, e só me resta pasar a palabra a Laura Martín. Laura Pues muy, buenos días y muchísimas gracias Rafael, muchas gracias a la Fundación Naturgy por invitarnos a, a participar en esta jornada que trata un tema fundamental para el Ministerio para la Transición Ecológica y fundamental para el Instituto para la Transición Justa, que son las oportunidades de empleo de, de esta transición energética. El proceso de transición ecológica y energética en el que estamos inmersos pues es imprescindible evidentemente para, para abordar la emergencia climática. Pero creemos también que es una palanca clave para construir una economía más justa, más segura y más duradera en el tiempo, y tiene que serlo. Y en el caso de España, la transición ecológica tiene que ser una palanca de generación de empleo. El punto de, 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 de partida de nuestra estrategia de transición justa, que aprobó el Gobierno y que es nuestro principal cometido desde el Instituto para la Transición Justa, es que para que la transición ecológica y energética funcione en España, tiene que funcionar para el empleo. Y que tenemos que dotarnos de los mecanismos necesarios para optimizar su potencial, pero también para identificar muy bien y minimizar los impactos eh, negativos. Y esto es así porque España, eh, en España el empleo se ha situado siempre como la principal preocupación de la ciudadanía. Y no es de extrañar porque hemos tenido históricamente tasas de desempleo mucho más altas que nuestros eh, vecinos comunitarios y nuestro mercado laboral tiene lastres importantes como la temporalidad o la precariedad que, que estamos atajando. Desde el Gobierno estamos desplegando un paquete de reformas de la economía y entre sus objetivos fundamentales está apoyar nuestra economía para crear más y mejores empleos y hacerlo al mismo tiempo que descarbonizamos la misma y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y, es que, y, y de alguna manera hay que reconocer que en España somos muy afortunados. España tiene unos excelentes recursos renovables para que el impulso de la transición energética en nuestro país se traduzca en mejoras competitivas de nuestra economía sobre otras. Tenemos un tejido empresarial que ha sido y sigue siendo pionero en muchos de los desarrollos. Tenemos centros de investigación que llevan años liderando el cambio. Cuando propusimos el Plan Nacional Integrado de Energía y el Clima, del que ha hablado Rafael, y que tenía que definir nuestros objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables, de eficiencia energética. Lo hicimos acompañándolo por eso de un análisis de los impactos que demuestran que en España eh, tenemos mucho que ganar en este proceso de descarbonización y arroja datos de gran oportunidad para el país. La consecución de nuestros objetivos, los que nos planteamos para 2030, permitirá crear en, emple en España empleos entre 250.000 y 364.000. Son empleos pues muy diversos, ligados fundamentalmente a la industria, y eso es importante, pero también a la mejora de la eficiencia energética en rehabilitación de casas y edificios, a la innovación, a las energías renovables, también en el sector servicios. Solo las inversiones de, de, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, solo lo que representa la transición energética a renovables podría generar entre 100.000 y 182 empleos durante una década. Y estos empleos, aunque son en renovables, pues beneficiarán principalmente a la industria manufacturera, a la construcción, al comercio y a la reparación también asociada al sector renovable. Presentamos, eso sí, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima conjuntamente con la Estrategia de Transición Justa. Lo hicimos al mismo tiempo para reforzar y tener una mirada especial sobre el mundo del empleo y el mundo del trabajo, sobre la necesidad de acompañar con medidas de protección social de mejoras en los, en, en los servicios de empleo, en las políticas activas de empleo, que tienen que ayudarnos en este país a hacer el difícil match hasta ahora entre oferta y, y demanda en nuestro mercado laboral. Y de manera muy importante también sobre las ofertas de formación profesional que puedan hacer que nuestros trabajadores y nuestros eh, desempleados sean de verdad el motor de, de este cambio. Antes de la pandemia eh, hicimos esta reflexión importante, tanto el PNIE como en la Estrategia de Transición Justa, sobre qué impulsos estratégicos teníamos que dar a sectores y a subsectores para que las ganancias del empleo se produjeran eh, lo antes posible, sabiendo que era importante para la sociedad española. Y este trabajo que empezamos antes y hemos seguido desarrollando durante la pandemia, diría que, que sin descanso, pues ha cambiado muchos de los elementos de los que hablamos ahora dentro del sistema energético. Hemos apostado por el autoconsumo a través de una nueva regulación y ahora con una hoja de ruta, el despliegue de renovables a través de nuevas subastas. Eh, eh, consideramos además que tenemos, por ejemplo, en temas como el hidrógeno, una posibilidad de, de proyecto país, la estrategia de almacenamiento, el impulso a las, a las renovables innovadoras, con la eólica offshore también como, como parte de nuestra estrategia y estamos a punto de sacar la hoja de ruta del biogás. Y todos estos elementos de, de, de la transición energética, pues es casi increíble pensar que hace tan poco tiempo no existieran, que se han ido desarrollando en tan poco tiempo, sobre todo viendo el dinamismo que sí que están teniendo las empresas en nuestro país para desarrollar propuestas y proyectos asociados. Y esto se trata... Eh, no solo de la transición energética lo mismo se ha desarrollado por ejemplo para marcos relacionados con la economía circular o con las infraestructuras verdes o con temas importantísimos y transversales como la ley de formación profesional. Y la verdad es que mientras nos ocupábamos de poner en marcha todos estos elementos, de cuáles podrían ser los, los, los sectores o los, o, los, o los vectores de crecimiento del empleo en nuestro país asociados a la transición energética, pues nos afectó una pandemia que realmente era completamente inimaginable cuando, cuando se constituyó el gobierno afortunadamente la comisión europea tuvo una respuesta rápida que nos obligó eso sí a trabajar en un plan de, de recuperación transformación y resiliencia para que, que en este país podamos aprovechar en la reconstrucción de nuestro presente pero también en la construcción de nuestro futuro pues unos fondos de un, de un volumen importantísimo Creo que pocas veces un gobierno se ha encontrado en la obligación de tener tantas medidas de, de, de carácter estratégico que, que, que ser tomadas en un tiempo tan rápido. Pero también es verdad que pocas veces hemos tenido a la vez tantas, tantas oportunidades y, y la oportunidad era excelente de dotar financieramente, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por las reformas en las que ya veníamos eh, trabajando fundamentalmente y particularmente en la transición ecológica y en la transición energética. Los 70.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ya se están movilizando, pues el 40% de las inversiones se dedican a la transición ecológica. Deberán contribuir a, la, a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático para cumplir con nuestro objetivo de descarbonización completa de nuestra economía 2050. Pero además también tienen que pasar lo que se llama... Podemos considerar el filtro verde, es decir, de todas nuestras reformas y actuaciones sujetas al plan de recuperación, transformación y resiliencia, tienen que demostrar que no provocan ningún eh, daño significativo al medio ambiente. Y ya estamos en marcha. A través de las convocatorias de ayuda de gestión económica o central eh, bien, a través de las autonomías o centralizadas, estamos ofreciendo ayudas de este plan de recuperación, transformación y resiliencia a un gran número de empresas, fundamentalmente pymes, para que puedan participar de esta transición eh, energética del país y generar ahora pues, el empleo que, que necesitamos. Como he dicho antes, tenemos grandes oportunidades de que estos fondos Refuercen y modernicen nuestros sectores productivos en lo energético, pero también más allá de lo energético. Nuestro país tiene una consolidada cadena de valor en los ámbitos de las energías renovables. En España se fabrica más del 60% de lo necesario para construir un parque eólico, más del, 90 de lo necesario para perdón, del 60% para construir un parque fotovoltaico y, y más del, del 90% para construir un, un parque eólico. Y contamos con, con las empresas, además, que nos pueden ayudar pues, a, a, a trabajar en elementos más de innovación, como pueden ser el almacenamiento o el, el hidrógeno renovable. Tenemos un importante sector naval que nos puede ayudar con, con la eólica offshore. Es decir, que tenemos, tanto a través de centros de investigación como de empresas, un, una gran cantidad de agentes que pueden ayudar que, los, que las, la creación de empleo se, se desarrolle a lo largo de, 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 toda, de toda la cadena de valor. En el caso del hidrógeno de, de renovable lo consideramos un, un proyecto país porque además nos da la posibilidad de descarbonizar industrias eh, que tienen una difícil descarbonización hasta la fecha. Estamos hablando de industria altamente intensiva en energía o el transporte tos, de, pesado y en España pues, pues con un, un, un desarrollo adecuado y gracias sobre todo a nuestro excelente recurso renovable pues tenemos, podemos tener una oportunidad de descarbonizar y hacer más sostenibles justamente estas, estas industrias se trata por tanto de apostar por esta transición hacia renovables que vemos que vemos todos pero la verdad es que esto se puede transformar en decenas de miles de empleos que abarcan desde la fabricación de los componentes a los trabajos de ingeniería a la construcción a, a, al mantenimiento de, de las plantas. y tenemos también además de esto una, un, un trabajo importante por hacer que es reducir las emisiones de nuestros edificios mejorar también la, la salud de nuestras familias y mejorar la factura eléctrica y, y energética de nuestras familias a través de la rehabilitación energética y esta rehabilitación energética también es un vector eh, importantísimo para la creación de empleo es una de las políticas que ayudó a Alemania en la gran crisis de 2008 a, a mantener su empleo y sin embargo ha sido pues una política que ha tenido muy poco de desarrollo muy poco eh, un desarrollo muy bajo para nuestro potencial en los últimos años pues en este contexto de todas estas eh, numerosas eh, oportunidades, no es extraño que, que ahora eh, queramos también compartir con vosotros el interés de centrarnos en un tema que no es menor y que, si no lo abordamos, pues no será imposible a todos, al Gobierno, a las empresas y a los trabajadores, poner en, en marcha estos objetivos de, de creación de empleo en estas, en estas nuevas tecnologías y nuestros proyectos, que es disponer de las personas trabajadoras con los perfiles adecuados. Y como digo, no es un tema menor, a veces no es objeto de la atención me, eh, más mediática o incluso profesional, pero desde el Instituto para la Transición Justa consideramos que es un tema clave y os, y os felicitamos por, por la jornada. La transición requerirá, desde luego, un impulso tremendo para la recualificación de los trabajadores y trabajadoras, para que puedan aprovechar las, las nuevas oportunidades. Necesitamos impulsar la formación profesional específica y, y los nuevos perfiles en, en, todos estos, en, en todos estos sectores, subsectores, emprendimientos de los que he estado hablando. Para nosotros, como Instituto para la Transición Justa, esto es especialmente importante, por ejemplo, porque tenemos personas. Cuyos empleos se pierden o se han perdido por el cierre de las centrales de carbón, pero que deben ser capaces de seguir trabajando y de tener una vida y de tener una, un desarrollo profesional. Y estas personas son una oportunidad para las propias empresas porque son trabajadores que ya tienen unos conocimientos muy valiosos, pero que además deben adaptarse y crear eh, y ayudarles eh, en esta adaptación para que puedan también crecer en los nuevos empleos. Más allá de los territorios donde se producen los cierres del carbón de, y, de, y de las centrales térmicas de carbón, necesitamos personas trabajadoras que puedan acceder a estas nuevas oportunidades a lo largo y ancho del país. Y la formación profesional es ya, sabemos, una herramienta fundamental para, para, para este tema. Es una herramienta fundamental para fomentar el empleo juvenil y las tasas de, de desempleo pues, descienden de manera importante entre titulados FP de grado medio y, y de grado superior. Y este perfil de, de, de personas, con, de, de jóvenes con una formación profesional de estos grados, va a ser eh, in, eh, crecientemente eh, más demandada. Los, las personas con una cualificación intermedia y baja van a tener crecientemente eh, más dificultades de, de acceder a un mercado que, que necesita mejores niveles de cualificación. Eh, por eso ha sido fundamental y una buena noticia la aprobación de, de la nueva Ley de Formación Profesional. Es estratégica para el país, es una herramienta para desarrollar y optimizar nuestro talento, una palanca de crecimiento económico y, y, y sobre todo, también de cohesión social. El sistema de formación profesional al servicio de, 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 estas, de las personas pues ya tiene, está, tiene un componente específico en el plan de recuperación y está dotado con, con 2.000 millones y la Fundación Naturgy es miembro de esa alianza de formación profesional y os animo de verdad a, a seguir porque es uno de los elementos más importantes para este país. Y aquí con la presentación, que os volve, de, la presentación de este estudio pues os volvéis a centrar yo creo que en, en preguntas muy relevantes. ¿Qué va a pasar con el empleo en las próximas décadas? ¿Cuáles serán las nuevas profesiones? ¿Qué formación, competencias y habilidades serán claves? para los empleos de futuro y también muy importante cómo se podrán beneficiar los colectivos más vulnerables de estas oportunidades de empleo. Las respuestas que demos a estas preguntas nos ayudarán a la Administración a reorientar medidas y políticas de formación, a ser conscientes de las fortalezas de nuestro sistema laboral, pero también a identificar las debilidades atajar y atajar cuanto antes. Esta reflexión, que evidentemente es una reflexión a medio plazo, es también muy importante para saber con qué desafíos nos podemos encontrar en el corto, cortísimo plazo. Porque tenemos, como he dicho, unos fondos cuantiosos dirigidos a esta transición energética, solo en el PERTE de, de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno, estamos hablando de 6.000 millones de euros, y estos fondos tienen que ser implementados en estos escasos años que tenemos por delante. Vamos a tener, entonces, en, en los próximos años una demanda muy. Eh, importante de ciertos perfiles ligados al desarrollo de proyectos de rehabilitación energética, instalación de renovables, construcción de infraestructura de recarga, infraestructuras verdes. Y vamos a tener que buscar colectivamente y creativamente eh, pues cómo integrar a población trabajadora en estos nuevos empleos en un tiempo bastante reducido. En algunos casos las empresas se encontrarán... Eh, bueno, pues maneras de dar la formación necesaria para mejorar las capacidades de manera ágil y en otras se encontrarán con dificultades y por eso es muy importante que trabajemos de manera colectiva particularmente en un contexto en este que es que muy afortunadamente y eso sí que es eh, muy afortunadamente pues debido al gran esfuerzo del país que estamos haciendo y a las medidas del gobierno en el marco del diálogo social pues el, el empleo en el país es, se está recuperando de manera sólida Ayer volvimos a tener noticias estupendas con una tasa de, de paro del 13,3 que no veíamos de, desde 2008. Y en este país, cuya principal preocupación ha sido el desempleo, pues esto es un motivo de alegría. Pero también es un momento clave para reflexionar que vamos a tener que hilar muy fino y que bajar un poquito más para acompañar a la población trabajadora y desempleada a obtener las capacidades necesarias para los nuevos desarrollos que, que se pondrán en marcha este año, el año que viene, el año siguiente. Desde el Instituto para la Transición Justa estamos en marcha y tengo que decir que con los intercambios que hemos tenido con la Fundación Naturgi sobre el tema han sido siempre muy valiosos para, para nosotros. Uno de nuestros objetivos es acompañar a los trabajadores que han perdido su empleo por los cierres del carbón, como he dicho, y a la población desempleada también de esas zonas, de zonas de transición justa en las que trabajamos, en zonas en Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León. Castilla, La Mancha y Galicia. Son zonas en ocasiones que han estado ya sujetas a largos procesos de, de reconversión y donde previamente ya han tenido que buscar la manera de reinventarse y reinventar la manera de, de ganarse la vida. Y hemos encontrado también en el plan de recuperación una posibilidad de acompañar este cambio de una manera más intensa. En el componente 10 de transición justa del plan pues hemos metido un plan de apoyo a la recualificación profesional e inserción de, de trabajadores y población afectada por la transición energética en estas zonas con una dotación de 20 millones. Sabemos, como he dicho, que con otros componentes del plan vamos a impulsar en estos territorios, en estos mismos territorios, empleos relacionados con la rehabilitación energética o con la instalación de renovables o con las infraestructuras verdes. Y entonces hemos querido centrar la oferta formativa justamente en, en estas titulaciones relacionadas. Sacaremos muy pronto eh, un programa desde el ITJ y también desde el Instituto para Transición Justa y también trasladaremos a las comunidades autónomas ayudas para que puedan poner en marcha sus planes. Queremos dar respuesta a la necesidad de mejorar el empleo de, de esos trabajadores y de esa población y, de, y de, esas, eh, de esa población desempleada en esas zonas hoy, porque lo necesitan hoy, a mejorar la, la capacidad de absorción de nuestras propias líneas de ayuda en la transición energética para generar empleo local hoy también, porque lo necesitamos hacer hoy, pero también a dotar a esas a esas personas pues de lo que hemos considerado que es una oferta formativa que les va a ayudar a construir el, el mañana y a tener empleo más sostenibles. Es un programa que va a ir a las personas desempleadas, ya digo, de las zonas de transición en el caso de los excedentes mineros y trabajadores de centrales térmicas a los que tenemos inscritos en la bolsa de trabajo y con los que nos hemos comprometido colectivamente a través de un acuerdo firmado con los agentes sociales, con sindicatos y con empresas también entre las que se encuentra Naturi y que en ocasiones están encontrando una dificultad importante, pues por temas de edad, por temas de cualificación para acceder a nuevas, a nuevas eh, ofertas laborales. Más allá de ese colectivo en el que tenemos un, una, una visión particular, el objetivo es llegar a 4.000 personas en estas zonas y además de incorporar las actuaciones formativas, pues tenemos que, que dotar también del aprendizaje en capacidades eh, relacionadas con, con, con la construcción de, 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 de carreras profesionales. En estas 4.000 personas incorporaremos también a colectivos especialmente importantes para las zonas, como son las mujeres y las jóvenes. Eh, las mujeres y los jóvenes son, son los colectivos que nos ayudan a retener población en esa zona. Y en el caso de las mujeres sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo pues, de acercamiento de unos sectores que son muy masculinizados a una población desempleada femenina, pero también que tenemos que hacer una, un esfuerzo para acercar a, a, a las mujeres eh, a esos empleos que cuando en muchas ocasiones pues, no han formado parte de sus prioridades o de sus opciones prioritarias de desarrollo profesional. Y, por supuesto, fijarnos en colectivos vulnerables, mayores de 52, parados de larga duración, personas con discapacidad. Para terminar me gustaría añadir que tenemos pues como, como creo que detallado por muchos elementos para, para el optimismo la, la transición energética pues por el talento que tenemos en los sectores, por los marcos que hemos puesto en marcha y encima con el plan de recuperación pues va a poder generar mucho empleo pero es verdad que ahora tenemos que afinar de manera colectiva para tener un buen desarrollo de nuestro mercado laboral para que las oportunidades sean para todos y para todas particularmente para los que más lo necesitan. Pues yo creo que, que con este informe y con, con esos diagnósticos, pues, como el que presentáis hoy aquí, pues nos ayudáis mucho y de verdad os lo agradezco. Y tenéis al Instituto para la Transición Justa a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias Laura. La verdad es que eh, llama al optimismo escuchar todo lo que se está haciendo desde el Instituto de Transición Justa en, en materia de acompasar la transición energética con la generación de empleo. Eh, como lo han dicho ya tanto Rafael como Laura, es una gran oportunidad la que tenemos eh, por delante, pero no podemos por esto perder de vista que también viene aparejada con muchísimos desafíos en los que se requiere trabajar si queremos efectivamente maximizar la ganancia social y atenuar los impactos negativos que los habrá por efectos de esta transición. Son muchos los actores involucrados y seguramente que se requiere sobre todo que trabajemos eh, de una manera muy intensa, pero sobre todo muy coordinada para ir avanzando positivamente en este sentido. Con estas premisas y ya con la introducción que hemos tenido aquí en la apertura de la jornada, vamos a pasar a, a la presentación del estudio. Eh, justamente lo tenemos aquí los empleos que demandará el sector energético, nuevas oportunidades sostenibles, este estudio, como todos los estudios que elabora la Fundación, pueden ser descargados de manera gratuita desde nuestra página web. Para esto, eh, pues voy a dar paso a María Teresa Costa, que está aquí con nosotros, eh, muy conocida por todos, pero bueno, por comentar algunas de sus máximas ocupaciones y virtudes. María Teresa es catedrata, catedrática emérita de Economía de la Universidad de Barcelona en reconocimiento de su carrera académica, es directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona. Ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Energía, presidenta de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos y también tiene una carrera eh, muy activa académicamente con la presentación, elaboración de estudios, conferencias y demás. Y bueno, yo creo que ya eh, dejemos que sea ella quien nos cuente un poco. Cómo se ha conducido este estudio y cuáles son sus principales resultados. Maite. Gracias, María Eugenia, por tus palabras y gracias a la Fundación Naturgy por darme la oportunidad de realizar este estudio y de poderlo presentar. Gracias al presidente, a Rafael Vilaseca y a su directora, que eres tú, María Eugenia. Bien, los empleos que demandará el sector energético es un estudio que lo que pretende es conocer qué oportunidades brinda todo el proceso de transformación económica y social, particularmente muy centrado en el sector energético, y que puede permitir, como decía Rafael Vilaseca al inicio y también la directora del Instituto de la Transición Justa, la incorporación de nuevos talentos y el tránsito de los ocupados actualmente. En actividades que podríamos denominar más tradicionales a actividades innovadoras. Vamos a ver cómo este, este proceso de transformación es una palanca, es una palanca para tener posibilidades de nuevos empleos, de empleos distintos por sus altos perfiles formativos y por su impacto también en el crecimiento económico y en el avance social. En el estudio hemos realizado dos digamos, aproximaciones fundamentales, metodológicamente hablando. Por un lado, hemos analizado todo lo que significa la transición energética, cuáles son las contribuciones de la literatura más académica sobre el tema y nos hemos concentrado en lo que es el centro, la parte central del estudio, que es... ¿Cómo va a funcionar este nuevo mercado de trabajo? ¿Qué van a solicitar las empresas energéticas en el futuro o ya ahora en este momento, aquellas que están más impuestas en el proceso de innovación? ¿Y cómo va a afectar esos nuevos requerimientos de empleo a nuestro mercado de trabajo? ¿Cómo está la oferta de trabajo? ¿Cómo está nuestra población activa, ocupada o en perspectivas de serlo? para poderse acoplar a estas exigencias. ¿Van a producirse colectivos vulnerables? Vamos a intentar dar una serie de pautas para que esto no ocurra. Pautas que obviamente descansan en una realidad tangible. Y vamos a reflexionar conjuntamente acerca de esas, de esas conclusiones que nos lleva el estudio. La transición energética es... En realidad, un compromiso, sabemos todos, de muchos gobiernos, de un ámbito enorme de países en el mundo, que se concretan ya en los acuerdos de París, pero a nosotros nos concierne mandatoriamente los acuerdos tomados y aprobados en el ámbito de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Desde el Clean Energy for All Citizens hasta el Green Deal. Y por supuesto la materialización de esos objetivos con la fuerza económica, con el volumen fenomenal de, de, de apoyo a la inversión que viene del Next Generation European Union. Y a nivel nacional tenemos lo que corresponde a este marco normativo europeo mandatorio y es pues, la ley del cambio climático, el PINIEC y ya los proyectos de España pueden. ¿Para qué? Para conseguir entre todos avanzar hacia la descarbonización de la mano del avance tecnológico. Y el sujeto principal del avance tecnológico es la digitalización. Conseguir esto con la digitalización que además puede permitir un sistema más descentralizado y más próximo al consumidor. Nosotros en este estudio hemos realizado... Un, un, uh, una, un, análisis, un análisis muy exhaustivo de las ofertas de trabajo que ha, han aparecido a nivel mundial en las webs de las empresas energéticas. Ello nos ha permitido distinguir dos ámbitos de requerimientos. El de las altas exigencias, que va a un mercado global, que es al que me voy a referir inmediatamente. Y después el de exigencias, digamos, menos, eh, de, de menos rigor eh, de responsabilidad o de conocimiento técnico, pero que son muy importantes por su impacto en el territorio. Esas, do, esas eh, eh, scraping que hemos hecho de las webs nos han permitido conocer 12.500 ofertas de trabajo. Y hemos obtenido 5 millones y medio de datos, que es nuestra base de datos, para poder tener unas conclusiones solventes respecto al tema. Los, a las áreas territoriales en las que se concentra mayor, mayor número de ofertas de empleo son Europa y Estados Unidos. Y hemos podido distinguir entre los hard skills y los soft skills. Los hard skills son los niveles formativos. No únicamente. Niveles formativos que este sector, nosotros sabemos, precisamente se caracteriza por ser el que más alto porcentaje de titulados universitarios tiene empleados. Pero hoy esto se queda corto. Los, las ofertas de empleo requieren no solamente grados superiores, sino másters e incluso doctorados. Las ramas de enseñanza... ¿Qué se incorpora aquí a las ya tradicionales? Dentro de ciencias sociales, eh, eh, finanzas y quiero subrayar el área de ciencias, matemáticas, física, algunas áreas de química, aparte de las tradicionales de ingeniería. ¿Y dónde se apunta a los requerimientos del conocimiento? A las matemáticas y a las habilidades eh, digitales para poder aplicar esa transformación tecnológica en el conjunto de la empresa. Y por otro lado, también la aproximación al cliente. De ahí las, eh, eh, la, el estudio y la necesidad del mercado y de la financiación de las inversiones a través de especialización en economía financiera. Pero es interesante señalar que a estos altísimos niveles se exigen soft skills. Y esos soft skills son tanto o más exigentes. Uno es la capacidad de adaptación al entorno y la disponibilidad para la movilidad. Disponibilidad que quiere decir hoy trabajar en Singapur y mañana en Sydney. Es decir, tener capacidad para entender el entorno, para ser flexible, para tener una comunicación efectiva y, si me permiten añadir afectiva a los que le rodean, porque solo de esa buena relación hay un buen resultado. Una capacidad para establecer prioridades y tener voluntad siempre de aprendizaje. En esos 5 millones y medio de datos no se observan grandes diferencias en las exigencias de lo que serían titulaciones regladas entre España y el resto del mundo. Sigue destacando el ciclo de grado como el más importante, si acaso tenemos dos aspectos. En España hay una mayor exigencia de másters y doctorados y menos de formaciones medias. Y las ramas de enseñanza demandadas son las que acabo de señalar y con especial digamos, interés a recordar cómo los que están haciendo grado de matemáticas van a ser los grandes llamados a ocupar las transformaciones fundamentales en este proceso de, de, de eh, transición energética. ¿Qué perfiles buscan las empresas energéticas en los soft skills? Pues la flexibilidad, comentábamos, eh, la, la comunicación con el entorno, eh, la capacidad de establecer. Prioridades, prioridades de acuerdo con las necesidades del momento y establecer objetivos, saber acoplar objetivos a corto, a medio y a largo plazo, no en detrimento de estos últimos, que es lo que a veces suele ocurrir por la urgencia, y saber trabajar en equipo. Todos estos conocimientos, estos hard eh, skills y estos soft skills, han de ser los perfiles que han de permitir la transformación tecnológica, el, des, el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética, las finanzas verdes y lo que se llama la orientación al cliente. Porque estos son los pilares para que una empresa sea competitiva. Y lo que hemos de sumar es que las empresas sean competitivas para que sean capaces de dar trabajo, que la Administración Pública entienda también cómo lo está haciendo que este es un juego de varios, no de uno ni de dos, y que también entren los entes sociales. ¿Cómo estamos en España para poder dar respuesta a este reto tan importante? Es un reto eh, que posiblemente en eh, muchísimas décadas no hemos tenido que afrontar. ¿Cuál es nuestra situación? Respecto a la dotación educativa, eh, nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Nuestra fortaleza es que nuestro ratio de grado universitario sobre población es de los más elevados de Europa. También es cierto que se ha reducido desde 2010 el abandono escolar, el abandono profesional, aunque este es un tema que hablaré a continuación. Y también un aspecto muy importante es que nosotros tenemos una educación infantil. Y, y, y lo que es toda la primaria universal. Y esto dota de talento, de un talento al nivel que esa formación eh, otorga, pero no menor. Debilidades. Es la otra cara de la moneda. Todavía tenemos una tasa de abandono escolar profesional muy elevado. Tenemos también mejoras a realizar que seguramente ahora se podrán implementar en formación eh, empresarial y en formación profesional y mm, tenemos que esforzarnos más desde el sector privado en lo que es eh, la formación business in company, es decir, dentro de la empresa, la formación continua. Fortalezas en competencias. Pues nuestros jóvenes son los mejores de Europa en el manejo de todas las técnicas digitales. Y esto es un tema importante. Es un tema importante porque sobre esta tecnología está el cambio. Y además, eh, los jóvenes han hecho un catching up muy rápido respecto a las generaciones anteriores. Pero tenemos debilidades y debilidades muy relevantes. Todas estas ofertas de trabajo que hemos visto, esas 12.500, el trabajo se hace exclusivamente en inglés. No se trata de conversar en inglés cuando estás te encuentras con un amigo. Se trata de debatir, de defender, de organizar tu trabajo diariamente como si el inglés fuera tu lengua madre. Y eso no lo tenemos nosotros totalmente eh, consolidado por darle, digamos, una presentación amable. ¿eh? Es bastante peor que esto. Y esto nos deja fuera en el segmento global del mercado global, por supuesto, y también veremos en el medio y bajo, porque si tú tienes un jefe que viene de Japón o tienes un jefe que viene de Australia, tú tienes que hablar el mismo idioma, idioma que es el idioma que le han exigido y que se entiende que es el idioma de la empresa. Este yo diría que es el más importante de todos los nuestros, digamos, problemas para superar. Este desajuste, por lo tanto, entre oferta y demanda laboral puede provocar vulnerabilidad. Y de eso se trata, de evitar que no haya ninguna bolsa de personas vulnerables. Las vulnerabilidades pueden venir también del propio, del propio cambio tecnológico. Pueden venir también de... Eh, que estamos frente a un proceso de sustitución de unas tecnologías en el sector energético por otras. Y por lo tanto, personal ocupado en tecnologías hasta ahora en, en funcionamiento, pero que van a ir cediendo el paso a otras tecnologías, deben recibir la formación adecuada para que puedan con, continuar realizando sus trabajos dentro de la empresa con otras digamos responsabilidades. además en la acumulación de conocimiento aunque fuera en tecnologías distintas es ya un valor es un talento acumulado para poder aprender más rápidamente los, nueva, los nuevos perfiles. también los cambios en la localización pueden afectar y ahí tiene que haber actuaciones a nivel local. por eso es preciso Actuar sobre las personas de bajos niveles formativos, personas que tienen limitaciones en las competencias numéricas. Impulsar el estudio de los grados y de las titulaciones medias muy fuertes, muy robustas en ciencias, en matemáticas, en física, en tecnología. El grado, el porcentaje de de estudiantes varones en las carreras tecnológicas y de ciencias está disminuyendo y su propensión marginal supongo que es decreciente porque ha cambiado bastante esta tradición. Por lo tanto, aquí hay que actuar sobre niñas y escolares, estudiantes de secundaria, para aproximarlas a las STEM para crear instrumentos que permitan alentar el interés de las eh, mujeres hacia las carreras tecnológicas. Este es un tema muy muy importante. Y, por supuesto, han de integrarse en estas actividades de mejora de la formación todos aquellos entes locales, todos aquellos entes locales que tienen eh, repercusiones de cambios de localización. ¿Experiencias? ¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades de empleo que genera la transición? Pues son muchísimas. Es cierto que hay unos requerimientos muy elevados, pero entiendo que va a haber empleo para todos los que tengan una mínima formación y disponibilidad a hacerlo. Hablábamos de la eficiencia energética, la combinación de la eficiencia energética más importante es trabajar, como ha dicho la eh, directora del Instituto de la Transición, sobre la, la rehabilitación de los edificios, sobre el parque inmobiliario residencial, industrial, comercial. Hay miles, cientos de miles de millones para abordar un reto que no es menor, que es la mejora de la eficiencia energética en todos los edificios, en todos los países europeos. El despliegue de las energías renovables también tiene que tener asistencia a todos los niveles. Igualmente el tratamiento de residuos, es decir, la economía circular. Y, por supuesto, un elemento fundamental, nada se consigue si el, que el sujeto que ha de recibir toda esta formación no está con la mentalidad y la disponibilidad de hacerlo por lo tanto un, una, una creación vocacional aprender a, mejor, a mejorar a ascender en su puesto de trabajo en entender que la autodisciplina y el sacrificio va de la mano de la mejora de la posición del individuo y de la colectividad y para ello han de trabajar como decía antes conjuntamente las instituciones privadas las empresas, ha de haber iniciativas locales, ha de haber un trabajo sobre el mercado local laboral, ¿eh? desarrollando estas habilidades y esas competencias. Y ha de haber una cooperación. Yo diría que una cosa evidente en todo este proceso y en el propio desarrollo de los proyectos que se acogen al European Union eh, eh, Next Generation es. Eh, la colaboración público-privada. Si no hay una colaboración público-privada, ni los propios proyectos que así están diseñados para que ocurran van a llegar a buen fin. Por lo tanto, la cooperación entre los agentes es fundamental, entre la administración pública a sus diferentes niveles, entre las empresas y entra un, un, un agente fundamental, que sería el elemento que liga a la población potencialmente vulnerable o vulnerable y eh, esas ofertas de mejora, que son las entidades sociales. Las entidades sociales son las que están próximas, más próximas, a aquellos que se ven o se pueden ver afectados por estos problemas. Pero además tienen unos equipos que permiten transitar y aproximar todos los instrumentos que se desplieguen a las personas afectadas para el éxito común. En definitiva, ¿qué reflexiones podemos sacar de este trabajo? Que hay que estrechar los vínculos entre el mundo laboral, entre las empresas y la educación. Que necesitamos métodos didácticos que nos lleven hacia el aprendizaje de las tareas productivas que más adelante vamos a realizar. Que hemos de fomentar algo que en nuestro sistema educativo, y yo llevo unos cuantos años, eh, nunca se ha planteado. Y es enseñar a la oratoria, enseñar a ser buenos oradores, a debatir. Ahora en la enseñanza primaria y secundaria, los niños son mucho más extrovertidos y se les permite que intervengan más. Eso está bien, pero eso no es oratoria. ¿eh? Eso es otra cosa. La oratoria quiere decir que tú seas capaz de defender un relato con unos instrumentos, con unos fundamentos y convenzas al que tienes delante que se lo lleva también preparado. Y esto en, eh, en los países anglosajones y especialmente Inglaterra y en la Universidad de Oxford se enseña oratoria a unos niveles pues, muy avanzados. El tema de las eh, educación STEM, fundamental, fundamental, si no, tendremos que ir... Al mercado internacional. La formación profesional ha de estar de la mano de las empresas. Es más, yo creo que en los consejos educativos y en los planes de estudio de la formación profesional han de estar las empresas y hacer prácticas. En Alemania, uno de los cursos se hace, de, y más de un curso se hace dentro de la empresa. Y de desarrollar un observatorio de empleabilidad del sector. Es algo que a lo mejor las empresas podrían estar interesadas. ¿Las empresas cómo pueden contribuir? Pues pueden contribuir reciclando sus trabajadores, colaborando con las administraciones, con las ONGs y con todas las entidades relacionadas y obviamente estimulando la participación de la mujer, que somos muy pocas, aunque aquí eh, eh, la Fundación haya sido especialmente sensible a ponernos eh, en esta... En este acto, más mujeres creo ¿no? que hombres. Esta no es la verdad, ¿eh? la verdad es otra, un porcentaje bastante reducido. ¿Y cómo pueden contribuir los trabajadores estando dispuestos a formarse? Muchas gracias. Bueno, pues eh, Maite. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una excelente exposición de los resultados del estudio. Yo creo que hay, eh, hay cosas que llaman a la reflexión y esto realmente lo que pretende es eso, plantear un punto de partida para que todos aquellos que tengan algo que ver con esto, que son muchos, somos muchos, tengamos eh, una forma de identificar qué es aquello en lo que debemos trabajar. Yo particularmente me quedo... Eh, por decirlo de alguna manera, inquieta eh, sobre temas que has planteado eh, respecto a la calidad educativa. O sea, que viene de mucho más atrás, hay cosas en las que se necesita eh, trabajar con urgencia, la educación igualmente o la formación tiene que estar muy alineada eh, con el desarrollo rápido de la tecnología y de las necesidades del sector y en esto hay que trabajar urgentemente. También que ya no, como antes, que hay que eh, prepararse para acceder a un trabajo, hay que prepararse día a día para mantenerse en él. O sea, esto ya es un tema que será tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Yo, tal vez, hacerte un par de preguntas eh, que me quedan también adicionalmente del estudio: es a partir de las experiencias que se recogen o de toda la investigación que se ha hecho, de las encuestas, de todos los datos que se han relevado, ¿cuáles son los pasos? que se tienen que seguir para que pueda aparejarse mejor el talento eh, con las necesidades actuales de la empresa. a ver, eh, el talento es el resultado de muchos impulsos de conocimiento y de proximidad a los problemas. una de las cuestiones que yo creo no se hace y que podría ser interesante es que incluso en lo que es la educación primaria, Enseñar a los niños lo que es una empresa, que no son tan niños, que son adolescentes. Llevarlos a conocer, nosotros lo hacemos en los cursos de máster, a otro nivel. Pero yo estoy segura que en esa asignatura que tienen en, secundar, en primaria de ciencias sociales, además de las reuniones que puede haber en el centro formativo, las empresas podrían invitarles a ver lo que es una empresa, cómo se trabaja y, y qué tendrán que hacer de mayores, aparte de entender el concepto de empresa dentro del entorno económico y social. Es decir, en otras palabras, aproximar en las empresas a la educación desde las primeras etapas. Por supuesto, no digo ya en el grado, que en el grado se deberían hacer en algunos centros formativos. En mi universidad, en la Universidad de Barcelona, se hacen eh, prácticas externas que tienen créditos para la titulación del grado dentro de las empresas y tiene unos resultados muy favorables para los propios afectados y para las empresas que encuentran personas pues, ya más formadas cuando las tienen que contratar. En el tema del FP ya lo he dicho. Yo creo que las empresas tienen que estar en el diseño. De, del, del diseño curricular y aparte estar haciendo dentro eh, un año del, de los, de, del periodo según lo hagan la básica o hagan la superior. Y para los grados también pienso, y esta es la experiencia que yo creo que he visto con mayor éxito, fomentar los posgrados especializados. Posgrados especializados muy business approach, es decir, muy próximo a lo que quiere la empresa. no tanto a una carrera curricular posterior que los que estamos en la academia debemos realizar, sino un posgrado que les habilite, que todo ese conocimiento que han adquirido durante su periodo universitario, le den un lavado en el sentido positivo y le sea útil, ¿eh? o un cosido más que un lavado, y le sea útil para poder realizar eh, su trabajo. Y una cosa muy práctica les puede ayudar. Por supuesto, a un nivel superior hay másters que habilitan en mayor profundidad de un conocimiento de aspectos fundamentales y hay visitas y conocimiento con empresas, pero creo que esto eh, eh, mi, 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 mi compañera de universidad, que es, hablará después de la mesa redonda, lo explicará mucho mejor que yo. Y Creo que hay que estimular, vuelvo a repetir, lo, a, a los estudios de STEM. ¿Cómo se estimula? Crear atractivo es importante, pero si tú quieres dar un tratamiento asimétrico a algo, tienes que dar un incentivo. Becas especiales para mujeres. Si es posible, mujeres, si son mujeres y hombres, pero bueno, para becas especiales para niñas que realicen después sus estudios en eh, las áreas STEM. Un programa de becas especial para las STEM. Y mm, creo que esto puede acabar creando nuevos estímulos que puedan resolver. Las necesidades de las empresas, porque las empresas tienen que seguir abiertas, por supuesto. Es que eso queremos. Y queremos que sea con gente preparada y de aquí, que eso es lo que permitirá aumentar más rápidamente la productividad y el PIB. Bueno, pues eso. Empezar temprano, ir de la mano y con la máxima flexibilidad. Bueno, Maite, yo creo que hemos cumplido el tiempo y tampoco me quiero extender más porque tenemos ahora la mesa redonda sobre las experiencias que facilitan la empleabilidad en la transición energética. Eh, bueno, y vamos a dejar que sean eh, quienes están en el día a día desde diferentes ópticas que nos cuenten cómo lo ven, cómo lo viven, eh, bueno, y qué realmente nos recomiendan, qué les preocupa particularmente sobre el tema. Aquí entonces le cedo la palabra a Esther Sevilla para dar inicio a esta mesa redonda. Buenos días, muchas gracias. Eh... Aquí guardamos la distancia de seguridad. Yo me acabo de quitar la mascarilla. Si nuestros invitados quieren, con cuidadito del, del micrófono, lo que queráis cada uno. Comenzamos esta mesa redonda contando estas experiencias, como nos han dicho, que facilitan la empleabilidad y la transición justa. Queremos profundizar un poco más en, en el estudio y sobre todo contar que... Experiencias nuestros invitados están ya eh, realizando y qué pueden realizar en el, en el futuro. Por eso nos hemos traído representantes de la Administración, la Universidad, la empresa, las entidades sociales. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Y los voy a ir presentando a medida que van hablando y así aprovechamos mejor nuestro tiempo. Voy a empezar con Hugo Lucas que es el responsable de comunicación y relaciones institucionales del IDAE. Gracias, Hugo, por estar aquí. Has estado en el IDAE, has ido al Ministerio, en la Secretaría de Estado de Energía, has vuelto ahora al IDAE. Las últimas veces que nos hemos visto llevabas el penil debajo del brazo. Has tenido los documentos de planificación muy cerca y te quería preguntar un poco por esto, ¿no? desde la Administración, todos esos empleos que, que se van a generar en estas secciones, un poco profundizar. Eh, cómo se va a hacer, en qué aspectos concretos, cómo se va a involucrar eh, toda esta población que, que va a acceder a estos, a estos empleos. Gracias. gracias. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, este por invitar al IDAE, al Instituto para la Diversificación de la Energía, eh, a esta ponencia. Pero también felicitaros, eh, no solo por este foro, sino por todo el trabajazo que hacéis en un tema tan crítico como Vulnerables, y, y que tenéis unos resultados excelentes de una manera muy, muy humilde. ¿no? Eh, el, sí, efectivamente, el PENIEC eh, le dediqué año y medio de mi vida, ¿no? y, y, y efectivamente cuando ya empezábamos a tener eh, esos escenarios de despliegues de tecnologías de energías renovables y eficiencia energética, entonces subcontratamos al, al Centro Vasco de Cambio Climático, BS3 por sus siglas o su acrónimo en inglés para que nos hiciera ese estudio de impacto socioeconómico de empleo directo e indirecto. Rafael, Laura lo han mencionado. Siento ser un poquito repetitivo, pero sí me gustaría recordar otra vez las cifras, ¿no? De entre 250 y 360 mil empleos directos e indirectos. Ya que entramos en materia, sí me gustaría matizar. Estos son directos, también indirectos, no inducidos. Eh, y estos son adicionales a un escenario sin PENIEC. ¿no? Yo creo que, que, que es básico. Como se ha comentado, el 42% de estos empleos sería en el sector de las energías renovables, la mitad, un 21%, en el despliegue de tecnologías de eficiencia energética, un 18% ligado, eh, ligado a las redes. Y para terminar este repaso, repetir lo que ha citado mi, mi, compañera, mi compañera Laura. Y hacer un comentario, ella lo ha dicho, se van a crear en las ramas de la economía y una vez más aquí estamos ceñidos a una metodología, a unas ramas de la economía que ya están definidas, que a lo mejor no encajan 100% en lo que es el sector de renovables, pero te ajustas a esa nomenclatura, y, y son comercio y reparación, industria manufacturera, construcción y servicios. Y quiero hacer hincapié de que mi compañera Laura ha cambiado el orden. Ha dicho primero industria manufacturera. Luego en su discurso también ha dicho que se van a crear empleos ligados a la industria. Todo eso es verdad, ¿no? Todo eso es verdad. Pero entonces esto me da pie a compartir ya eh, con, con todos vosotros una frustración, un desahogo, que tengo que parece ser que si el empleo no se crea en una fábrica y una persona con un mono, ese no, no se ve, ese empleo no se ve. El empleo de operación y mantenimiento parece que no se ve, ¿no? Parece que tiene que estar eh, en la industria, en la fábrica... Eh, por supuesto que si cierra una fábrica es un drama, salen los periódicos, pero también eso tiene una repercusión en una serie de empleos, en operación y mantenimiento, o en otros sectores de la economía que no tienen esa repercusión. ¿no? Entonces, esta frustración la quiero enfocar ahora desde un punto de vista optimista. O cuál es la buena noticia, es si cogemos los informes de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, Irena, que, que tiene un grupo de trabajo de impacto socioeconómico de las energías renovables desde el 2010, y tiene informes por tecnología, cojo un ejemplo. Es un huerto fotovoltaico de 50 megavatios. A lo largo de la vida de ese proyecto, el 55% del empleo es en operación y mantenimiento. No me quiero equivocar, lo tengo apuntado aquí, la industria del 22. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que solo con desarrollar, con implantar, con tener proyectos de energías renovables, esa operación y mantenimiento te va a generar mucho empleo, ¿no? bueno. Y luego quería compartir otra idea, antes de acaparar absolutamente la, la palabra ya, y porque lo han mencionado también eh, las moderadoras de la presentación, ¿no? Nuestro día a día o nuestro o qué nos encontramos. O, eh, también eh, al analizar las consecuencias de, del Plan Integrado de Energía y Clima del PENIEC, y nos hemos encontrado muchas tendencias en cuanto a demanda de empleo o futuras eh, tendencias en la demanda del empleo. Y egoístamente he cogido aquí las tres que más me gustan, que más me apetecen, para poder dar ejemplos prácticos, ¿verdad? Eh, entonces, por supuesto, demanda de empleo en nuevas tecnologías. ¿no? Y os pongo un ejemplo muy, muy, muy claro. ¿no? Yo, en mi necedad e ignorancia, hace cinco o seis años, yo consideraba los patinetes eléctricos una cosa cursi de Snobs. ¿no? Y pues la realidad mira, mira, me ha chocado de frente. Ahora en todas las grandes ciudades, en cada esquina, ahí están los patinetes eléctricos, ves a la gente utilizándolos eh, y hay mucha demanda de empleo en nuevas empresas de la movilidad eléctrica, pero en concreto, pues esta tecnología... Eh, que, que, que vemos, como, como puede ser la penetración de la bomba de calor, vehículo eléctrico, nuevas tecnologías que cuando estábamos analizando el PENIEC, eh, te encuentras que, que, que por ahí van a haber las tendencias, ¿no? y en su momento no, no, lo tenías, no lo tenías tan claro. Otra tendencia que veíamos era, eh, esto es quizás un poquito más técnico, más complejo, que es la integración de los usos de la energía en los perfiles profesionales. Eh, el hecho de que el arquitecto ya no solo hace casas, sino que tiene que tener en cuenta que tiene que integrar las renovables en esa casa, la eficiencia energética en esa casa. Que el mecánico en el taller que reparaba coches de motor de combustión interna, ahora además tiene que saber reparar coches del vehículo eléctrico. O sea, una integración de las tecnologías en la transición energética que se refleja también en las demandas de perfiles profesionales. Y por último, está mencionado el resultado del estudio, que es claro que todos lo vemos, que es la famosa digitalización. Eh, y, y que aquí por dar dos ejemplos muy claros nosotros mismos desde el IDAE estamos intentando hacer un estudio en el cual monitorizamos los consumos de hogares de miles de hogares en toda la geografía es el proyecto EspaHouse y está un poco retrasado porque los propios no encuentran los propios electricistas que cuando te instalan el sistema de monitorización de esos consumos a su vez eso le manda datos a una plataforma bueno eso no está funcionando muy bien y y, y está teniendo retrasos, pero otro ejemplo clarísimo de esta integración de, de nuevas tecnologías, de integración de los usos y digitalización es la empresa barcelonesa eh, Wallbox, ¿no? eh, que está fabricando eh, infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. O sea, está entre las tres más importantes del mundo. Eh, desde noviembre pasado cotiza en la Bolsa de Nueva York, y entonces una nueva tecnología, que es así, la cajita para cargar el coche. Eh, que ahora sea, sea, está en nuestras vidas y que a su vez ellos eh, est bueno, están publicando eh, ofertas de empleo constantemente. La mitad yo no las entiendo: es de desarrollo de software, es de comercio electrónico, es de cómo va a intelectualizar esa casita para llevar de la batería del coche a la red la integración de los usos de la energía o cómo va a la bombilla. Eh, bueno, entonces yo creo que es otro ejemplo muy claro de esas tres tendencias que nos hemos encontrado. Y yo creo que paro por el momento. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Vamos a retomar lo que estaba apuntando ahora Hugo hacia la universidad, hacia la formación y a la empresa. Tenemos con nosotros a Mercedes Segarra. Muchas gracias por estar aquí. Es vicerectora de Emprendimiento, Innovación y Transferencia de la Universidad de Barcelona. De formación, además, de Ciencias, de Químicas, Base, que… Eh, ¿Estáis percibiendo, me gustaría preguntarte, estos cambios que está apuntando Hugo, ¿cómo, ¿cómo se están percibiendo en la universidad? ¿Ya tenéis grado en patinete eléctrico? No lo sé, eh, no creo que lleguemos ahí, pero bueno, ¿cuáles son las, los cambios? Si ya los estáis percibiendo, si ya los estáis implantando. En la, en la universidad y luego también pues en, en la formación de, de grados. Uh -huh. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda. La verdad es que es bueno, un orgullo poder estar aquí, sobre todo coorganizada organiz, con la Cátedra de Sostenibilidad Energética que dirige Martí Acosta, que es uno de los instrumentos que tenemos en la universidad para colaborar directamente con la, con, con la sociedad, ¿no? en este caso con las empresas. Eh, nosotros desde la universidad llevamos muchos años. Eh, cambiando nuestros grados de formación, es decir, las lo, antiguas licenciaturas con el plan de Bolonia se adaptaron a nuevas temáticas porque había carreras que no existían y que había demanda desde el sector eh, industrial, de las empresas que hubiera estas formaciones. De hecho, ya hace bastantes años que participamos junto con la doctora Maite Costa en un máster de energías renovables y sostenibilidad, que somos profesoras de diferentes ámbitos, pero intentamos dar una formación muy transversal. y multidisciplinar, es decir, no no trabajamos solo con digamos ingenieros o digamos físicos, sino que en la formación de distintos eh eh licenciados o graduados que vienen de distintas incluso pueden ser de ingeniería forestal, eh, por ejemplo, ¿no? o de un grado de económicas. Eh, le damos una formación muy multidisciplinar desde la parte económica, la parte técnica, hasta la parte más de, de, de impacto en el medio ambiente, sostenibilidad, economía circular y todo esto. Entonces ya llevamos mucho tiempo haciéndolo y además... Estamos adaptando los grados, o sea, estamos intentando cambiar las competencias transversales y adaptarlas a esta nueva situación, ¿no? A los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales ya tenemos una incidencia importante. Estamos intentando buscar indicadores que demuestren que realmente estamos aplicando esos ODS y nuestros alumnos adquieren esas competencias. Una cosa que nos ha costado mucho adaptarnos. En, en muy poco tiempo. Y, y luego también dentro de las políticas de la universidad estamos intentando aplicar un, un, un plan de sostenibilidad, eh, energía verde, intentar reducir consumos, eficiencia energética. O sea, estamos en las dos vertientes. ¿no? A nivel de, de los estudiantes intentamos buscar esos perfiles que nos demanda la sociedad y adaptarlos. No tanto en la formación. De grados, sino en los posgrados, en los posgrados y en los másteres, porque tenemos posgrados propios, másteres propios, máster oficial, como este que os comentaba, o el de ingeniería ambiental, por ejemplo, que están muy enfocados a temas de sostenibilidad y, sobre todo, temas energéticos. Y, y luego hacemos estos másteres propios que intentan dar salida a unos estudiantes que están demandados directamente por la empresa y en este sentido pues trabajamos en el día a día a ver cómo podemos evolucionar, como podéis suponer, el cambio de los planes de estudios no es inmediato, es decir, necesitas un par de años entre que piensas la idea hasta que pasa por la acreditación y se implementa y luego tienes que ver el resultado de ese plan de estudios y luego puedes hacer modificaciones. Pero bueno, yo creo que en ese sentido estamos Bastante en línea. Además, no somos la única universidad que lo hacemos. O sea, hay distintas universidades que tienen sus grados de energía, ingeniería en energía, tienen eh, pues, eh, en, en otras más específicos en renovables y, y llevamos una buena dinámica. Tenemos el problema, como comentábamos antes, de, de, de las mujeres en estas temáticas, de las STEM. Pues bueno, yo puedo decir que en este máster de energías renovables oficial tenemos un 33% de mujeres. Y en un máster así más técnico, más eh, ingenieril, es como difícil, ¿no? O sea, en, en una ingeniería clásica eh, puedes tener un, un 20%, como mucho, un 10% de mujeres. Entonces, eh, las mujeres se están interesando por estas temáticas, no sé si es por el ahorro eh, familiar o alguna <laughs> cosa parecida, de broma, ¿eh? Eh, Pero la idea es que llegue a todo el mundo, y empezando por, por todos los colectivos, y ahí vamos. Muchas gracias. Y continuando con la parte académica y empresa, tenemos con nosotros a Eva Wood, que es eh, directora de Educación y Divulgación de Fundación y Gracias, Eva, acompañada nuestra, por estar también aquí. Y quería eh, preguntarte desde el punto de vista de la empresa. Eh, ¿Cómo veis esta transformación, esta incorporación de, de nuevo talento? Y también trabajas mucho desde tu área con eh, estudiantes un poco más pequeños de la universidad, grados de FP. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves toda esta transición que estáis haciendo? Gracias, gracias Esther, gracias a todos y a todas. Mira, nosotros al final lo que hacemos es eh, encajar en este engranaje. Escuchar en nuestro caso ¿no? a Naturgi, como estamos hablando de transición energética, como líder del sector, qué necesidades, hacia dónde vamos, qué requerimientos o qué, va, o qué le va a pedir a los técnicos que ha de incorporar o que va a necesitar en este proceso de transición. Escuchar a las administraciones, a las entidades y ponernos a ayudar. Nosotros lo que, hemos, lo que creemos que tenemos que hacer en nuestro papel es adaptar, ¿no? poner... Eh, a funcionar la máquina. ¿Qué necesidades? ¿Qué está haciendo el currículum educativo y qué le falta? ¿no? Y lo que hemos hecho es apoyar a la Secretaría General de FP en su alianza y trabajar para modular, ¿no? sobre todo en el ámbito de la formación profesional, no a estos centros educativos para que incorporen ya. No a contenidos que van a hacerse necesarios. Por ejemplo, en el ámbito, lo nombrabas tú en el ámbito de la movilidad sostenible, en el ámbito de las familias profesionales de rehabilitación o de edificación, eh, la digitalización de redes. ¿no? Estamos formando ya a gente del ámbito de la informática que no se habían planteado que tenían un futuro profesional ¿no? en, en energía. ¿no? electricidad y electrónica, ¿no? están haciendo formación ya en el ámbito de la digitalización de redes, ¿no? lo explicabais ahora, eh, en el entorno de los colectivos más vulnerables, pues asesoramiento. Al final lo que hacemos es ver uh, qué necesitan las empresas y trabajar con entidades y con la Administración, ¿no? la, la central y las de las comunidades autónomas, para aliarnos, para hacer alianzas con ellos y ponernos uh, a apoyarlos. ¿no? Y lo decíais... En las, en las vocaciones stem en el ámbito de la mujer y tú hablabas ahora ¿no? de que llegamos tarde y empezamos a trabajar estas vocaciones en secundaria ¿no? y nosotros hemos elaborado un plan que entra en la primaria ¿no? y a veces nos dicen bueno qué hacéis hablando ¿no? de transición energética o energía en segundo y tercer en ciclo medio y segundo ciclo de educación primaria pues bueno básicamente lo que hacemos es empezar a generar estas vocaciones y empezarles a hablar no y empezarles a, a motivar porque hay unas competencias transversales que ellos adquirirán. ¿no? Y lo decía May de España, resulta que estamos, vamos por delante, pero es que nuestra, nuestros currículums educativos dicen ¿no? o plantean que los alumnos cuando terminan su ciclo de educación primaria y secundaria de saber programar, pero no programar por programar, sino porque estás trabajando su capacidad de análisis crítico, su capacidad bueno, de... de, de y su raciocinio, no, de oratoria, de interpelar, ¿no? y al final en las mujeres sobre todo lo tenemos que hacer en primaria porque la niña en infantil y primer ciclo de primaria está empoderada, tiene referentes, no se plantea que no pueda ser algo, puede con todo, juega fútbol, salta, eh, trabaja, programa, pero a partir de grado medio y segundo de ciclo medio y superior de primaria Pierde los referentes y ahí hay un problema en, los, en lo que trabajan los propios maestros en la educación. Hay muy poca mujer representada a partir de allí ¿no? y pienso que eso es un trabajo que también debemos de hacer entre todos y potenciar estas aptitudes, estas competencias para que luego cuando lleguen a la formación profesional o a las carreras lo tengan mucho más integrado. Muchas gracias, Eva. A ti, Ser. Y aquí a mi otro lado tengo a las entidades sociales con eh, Natalia Peiro, que es secretaria general de Caritas Española. Gracias Natalia por estar aquí. Y a Nacho Sequeira, director general de Fundación Exit. Ambos trabajáis con colectivos eh, vulnerables. En este estudio hemos querido hacer una mirada especial de la incorporación de los colectivos vulnerables al, al empleo y a la transición eh, justa, quizá Nacho, desde vuestra organización, más con el entorno joven. Y, y Natalia desde Caritas, bueno, yo creo que con todos los entornos, pero eh, también con, con un sector de población un poco más mayor, ¿no? Entonces quería preguntaros a los dos, empezar como queráis, eh, bueno, cómo estáis afrontando esta incorporación o posible incorporación de entornos vulnerables eh, al sector energético, cómo se ve esta transición desde los puntos de vista donde vosotros miráis. Empiezo, venga. No. Sí. Bueno, pues muchas gracias Esther y a la Fundación por, por contar con, con Caritas y con nuestra experiencia. A nosotros nos ha venido fenomenal el estudio, siempre nos viene bien, porque yo creo que en estos últimos dos años o tres llevamos dando ya muchas vueltas a, pues a acelerar ese cambio en nuestros programas de formación y de empleo que es un, son programas en los que participan 60.000 personas y también hay más de 70 iniciativas empresas de inserción o de, o de economía social nuestra preocupación eh, lógicamente es cómo esta Europa verde y digital y social que queremos construir pues de verdad tiene o cumple esa parte social y adaptarnos a, a todos esos cambios legislativos, adaptar los currículums a las competencias que, que van a hacer falta, pues son, son una prioridad para, para nosotros. Eh, queremos que estos empleos de los que habéis estado hablando y que menciona el informe, pues estén al alcance de todos. Y nos estamos centrando muchísimo en formación, en empleos de energías renovables, en rehabilitación energética también, de viviendas en mensajería de última milla, en aprovechamiento alimentario y también, como habéis dicho todos, pues en esas necesarias cualidades transversales, que, que muchas veces también son a veces más difíciles de adquirir según va pasando el tiempo. Nosotros también creemos que esa educación es muy importante para que luego las personas lleguen al mercado de trabajo con, con mejores cualidades, pero bueno, sí que valoramos muchísimo la, la capacidad de aprendizaje de todas estas personas que participan en, en muchísimos ámbitos de, de formación y que intentan yo creo que, que, pues que mejorar cada día y adaptarse a, a esas circunstancias eh, cualidades como las habilidades digitales son también una, una seña de, de identidad a veces de las desigualdades que hay entre la sociedad en general y las, la población más, más vulnerable. Y eso es otro empeño que, que tenemos que tener en nuestra formación para, para adaptarnos. Muchas gracias. Eh, a ver, yo, yo os diría, por complementar eh, todo lo que se ha dicho sobre el estudio, como sé que hay muchas entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables también escuchándonos hoy, existe el riesgo de pensar que esto les queda muy lejos. ¿no? Se ha hablado mucho de grados, de posgrados, de másteres. Y esto cuando estás con un joven de 16 años que no tiene la ESO, pues te suena a un imposible. Entonces, dejarme que en este inicio de mensajes un poco esperanzadores. ¿no? Nosotros vemos tres bloques donde clarísimamente hay empleo, incluso para jóvenes con una formación profesional de grado medio, que es algo alcanzable. Es retador, pero es alcanzable para nuestros jóvenes. Los tres bloques son eficiencia energética, renovables y todo lo que tendría que ver con movilidad sostenible, y con datos concretos. ¿no? En eficiencia energética, el plan de rehabilitación energética de edificios te habla de rehabilitar 1,2 millones de envolventes de edificios, 3,5 millones de sistemas de calefacción de edificios. Con todo el cariño que le tengo a los universitarios, creo que hay parte de trabajo que no lo harán ellos. ¿eh? Eh, ahí habrá gente de FP teniendo muy buenas oportunidades laborales. Me cuesta dimensionarlo porque no soy especialista, pero os animo también a dimensionar por dar un mensaje esperanzador. Porque si lanzamos mensajes demasiado lejanos, perdemos a ese 16% de jóvenes que hoy en día eh, no pasan de la ESO. Sí. Vamos al, al sector de las energías renovables. Si estamos diciendo que hemos de pasar del 9% de energía eléctrica ¿no? eh, que venga de fuentes renovables a un 74%, de nuevo aquí hay empleo. Y aquí hay empleo para eh, ingenieros, hay empleo para gente universitaria, pero hay empleo para que cuando se tenga que construir placas solares en edificios y en viviendas, pues de nuevo, alguien pone la placa, alguien eh, con una FP puede instalar esa placa y ahí eh, hay empleo en la España vaciada y hay empleo en las grandes ciudades instalando esos paneles solares en los edificios y en las viviendas. Con lo cual, mensaje positivo, mensaje esperanzador que creo que es importante lanzar. Y me voy a la movilidad sostenible. Si estamos diciendo con el Pacto Europeo que vamos a pasar ¿no? de 975.000 eh, vehículos ¿no? a 13 millones para el 2025 y de 140.000 puntos de recarga a 13 millones de puntos de recarga, pues de nuevo, esos puntos de recarga, tanto al instalarlos como al mantenerlos, seguro que darán empleo a gente de la formación profesional. Yo pondría mucho énfasis aquí y en esto, ¿no? porque creo que el, el riesgo que tenemos a veces es que en los estudios vamos a las grandes empresas y, y me gustaría hacer mucho énfasis en esto. ¿no? A veces es más fácil acudir a las grandes empresas porque todo el mundo las, las, las ubica y hay interlocutores muy válidos en esas empresas, pero en España quien contrata a los jóvenes eh, de la formación profesional son las pymes, las micropymes, y ahí hay muchísimos empleos. Lo que falta a veces es una voz eh, que pueda explicar rápidamente dónde va a estar ese empleo y es urgente que tengamos esa información, porque si no hay un colectivo de jóvenes, y hablo de los jóvenes que es el que conozco, pero estoy seguro que Natalia eh, afirmaría algo muy similar para otros colectivos, que necesitan mensajes retadores, pero alcanzables. No le podemos dar un mensaje a un joven de 16 años que no tiene la ESO, que necesita un posgrado o un máster, porque lo perdemos. Hemos de poder decirle que si hace un esfuerzo por dar un salto a la FP de grado medio y terminarla, hay empleo. Muchas gracias, Nacho. Súper interesante también este punto de, punto de vista. ¿no? Hemos terminado la primera ronda, a mí me gustaría ahora pediros experiencias concretas, ejemplos, ¿no? Que las personas que nos están viendo puedan llevar a práctica o que lo estén haciendo ya y puedan eh, complementar, ¿no? Y recogiendo un poco lo que hablabais, Nacho y Natalia, voy a empezar ahora por este lado. Eh, vale, cuéntanos ejemplos concretos que estáis haciendo, tanto para jóvenes de FP como en otras iniciativas con los temas de transición justa, eh, bueno, que podamos dar esta, esta información a los que nos escuchan. Sí, eh, nosotros quisiera apuntillar una cosa, Nacho, que a mí me gusta. Bueno, os voy a decir eso que el que quiere intervenir ahora que no seamos tan formales, sí, escuchándote que te agradezco cómo lo has enfocado, poner en valor la FP aún más, no F... no siempre asociar la FP vulnerabilidad, es decir, cualquiera hoy día tiene una oportunidad excelente de empleo estudiando un ciclo, con lo cual. Yo animaría, como tú bien dices, a estas entidades sociales y, sobre todo, a la apuesta por la FP, ¿no? que es algo que está haciendo ahora la Secretaría General, que es no, no, FP y oportunidad de empleo. Para todos, ¿no? Que siempre vemos la universidad, la, ¿no? Voy a hacer un, un, una carrera, luego un máster, un posgrado, y a lo mejor termino no sé dónde, ¿no? Pues hay mucha oportunidad de empleo si decido finalmente ¿no? a acompañar a nuestros hijos e hijas a que por qué han de hacer una carrera si a lo mejor pueden hacer una FP. ¿no? En el ejemplo que me pedías, Esther, pues lo ligo a, a esto, ¿no? a la opción de que nos da ahora la nueva ley de modular. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a dos colectivos. Que les podemos llamar afectados o vulnerables. Por una parte, en el cierre de las centrales, que aquí trabajamos con el ITJ, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas que hemos tenido trabajando? No? Pues bueno, nuestra intención, lo que hemos hecho ya es ponernos en marcha con el Instituto de de cualificaciones para que nos permita recualificar a estos profesionales que desde Naturgy han estado tantos años trabajando ¿no? en estas centrales y lo hacemos en común con las direcciones responsables de, de la empresa de Naturgy para poder recualificarlos y para poderles dar nuevas oportunidades. ¿no? Y por otro lado analizamos en el entorno de estas centrales lo que suele pasar es que los centros de formación profesional se han especializado mucho ¿no? para que estos alumnos que saldrán inmediatamente vayan a trabajar estas centrales, pues apoyar y ayudar a estas comunidades autónomas, a estos centros, a que reorienten o introduzcan nuevos, nuevas familias profesionales o adapten de manera modular los currículums a, a, a estas nuevas necesidades que vamos a, a tener. ¿no? Que como bien hablabas tú, la España vaciada, pues bueno, tiene una oportunidad ahí porque... Las energías renovables van a estar en todas partes. ¿no? Y por otro lado, en colectivos más eh, vulnerables o jóvenes, como decía Nacho ahora, ¿no? que están excluidos del sistema, es buscar la alianza con entidades eh, como Cruz Roja, como vosotras, ¿no? del tercer sector, como Fundación Tomillo, y emprender cursos ¿no? donde nosotros, como Fundación Natur, podemos aportar todo el conocimiento técnico ¿no? y estas entidades, todas estas actitudes transversales, o que hasta ahora hemos llamado no blandas y que. También ¿no? la nueva ley de FP dice, no, no, blandas no, no son tan hard como, como las otras. ¿no? Con lo cual, estas son dos experiencias que nosotros ya, nosotros ya tenemos ya o estamos en disposición de, de dar retorno de, de resultados y que han sido un éxito. Por un lado, la recualificación de profesionales y por otro lado, dar oportunidad de, de formación y de prácticas a jóvenes que, que lo ven todavía más difícil. ¿no? Uh -huh. Hablando de, de esa incorporación de jóvenes, Nacho, el año pasado, no, este año, ganasteis el, el premio aquí con un proyecto que es enchufados al empleo, no, precisamente en esta temática, ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo ha cambiado y cómo va a avanzar ese, ese programa o otros parecidos? A ver, yo creo que el, el premio, sin duda, no, bueno, es una palanca importantísima para, para poder eh, mejorar y, y, y darle más más impacto al proyecto. Es un proyecto que empezó en Madrid y gracias al premio hemos podido replicarlo en Barcelona. Yo creo que el proyecto tiene varias palancas. Eh, como decía antes eh, la directora de la cátedra, ¿no? hemos intentado trabajar a fondo todo el tema de mentoría, porque esto va de referentes. Entonces, nuestros jóvenes muchas veces en su imaginario eh, pues tienen algunos oficios, pero es, pero es muy limitado ese imaginario, con lo cual... Buscamos a voluntarios eh, de, las, de las empresas eh, energéticas de todos los tamaños que puedan dedicar unas horas para enseñarles desde dentro de la empresa cómo es el día a día de estas nuevas profesiones. Y esto les impacta de manera mmm, súper potente a nuestros jóvenes, porque muchas veces es salir de tu barrio, irte a ver la realidad de una empresa, que muchas veces es la primera vez que entra en una empresa, empezar a tener... Una serie de inputs ¿no? de, de, de cuáles pueden ser esos oficios y esas posibilidades que va, que va a tener el mercado. Y te diría que ahí, pues, en el curso pasado, habían ya 250 voluntarios de empresas energéticas. Este año la idea es poder doblarlo y, y es una línea muy muy potente. ¿no? Esa parte de mentoría la complementamos con lo que llamamos nosotros Masterclass, que es o bien que gente de empresa venga a las aulas a explicar qué es lo que va a pasar en los próximos años en un sector que está cambiando de forma muy rápida, o que sean los jóvenes los que salgan de las aulas y vayan a las empresas a ver una tecnología, una maquinaria, unas instalaciones que a veces es imposible ver en un centro educativo. ¿no? Y yo acabaría con algo de lo que también se habla en el estudio, que es, estamos apoyando todo el tema de la formación profesional dual, porque entendemos que esto va a cambiar tan rápido que va a ser imposible que el sistema educativo eh, ¿no? pueda seguir ese ritmo. Entonces, el sistema educativo entendemos que ha de dar una base y esa base es clave pero luego que una parte importante de la formación se pueda dar directamente en las empresas. Y ahí hay como dos grandes vías de la formación profesional, que ahora con la nueva ley tendrán a unirse, pero que hasta ahora han estado muy diferenciadas. Lo que era la formación dual con el sistema educativo tradicional, formación profesional de grado medio, superior y un sistema de becas. Y para nosotros lo que también hemos experimentado y que es especialmente potente para jóvenes en situación de vulnerabilidad, que es la FP dual que colgaba más de ocupación, que es vía contratos de formación y aprendizaje. Aquellos jóvenes que necesitan dinero ya que pueden ser contratados desde el primer día, pero entonces el 75% del tiempo están trabajando y el 25% están formando normalmente con certificados de profesionalidad. Esto yo creo que es eh, bueno, algo muy potente para ellos, porque no nos engañemos, hay jóvenes que no van a poder estar dos años formándose si no entra dinero en casa. Muchas gracias. Eh, Natalia, desde Cáritas también tenéis un programa eh, de formación en energías renovables. Estáis también involucrados en hacer vuestras propias instalaciones de energías renovables eh, donde se incorporan estas personas. Cuéntanos un poquito más en profundidad estos programas que habéis lanzado. Sí, bueno, eh, al final eh, en la búsqueda de estos nuevos nichos de empleo para, para muchas de estas personas, lo que hemos visto es que hay una cosa muy importante, que son... Estudiar bien los diferentes puntos de partida, eh, desde talleres prelaborales hasta prácticas no laborales en, en empresas y compatibilizar esto con, con la formación. También estamos viendo que en algunos lugares eh, no está tan desarrollado el sector eh, fotovoltaico o, o no hemos tenido tan fácil encontrar a esas pymes que, que podrían incorporar a estas personas. Sin embargo, el hecho de que la formación haya sido polivalente ha hecho que personas que a lo mejor no están en un lugar donde se van a instalar esas placas fotovoltaicas que es el, el objeto de estas formaciones, en algunos lugares, pues sí que hayan podido acceder a otro tipo de puesto de trabajo vinculado a energías renovables y seguro que, que en el futuro irán también progresando en su actividad laboral. Han encontrado empleo como ayudantes de, de electricistas, como técnicos de mantenimiento de, de sí, edificios yo, y yo creo que... Que es importante saber pues, que, eso, que no hay un, un solo camino y que sí que estas oportunidades de formación les abren muchas puertas para que realmente el, el reto que se les propone sea, sea alcanzable y el, y el trabajo llegue lo antes posible. Cuando hablamos de jóvenes, por supuesto, para mantener esa esperanza y cuando hablamos de personas que, que, que ya tienen a lo mejor una mala experiencia o un. O un camino con, con muchas dificultades para que enseguida se puedan incorporar a estas, a estas nuevas oportunidades. Y se ha conseguido una ocupación de en torno a un 40% de, de los alumnos que, que estaban participando. Bueno, gracias Natalia. Y, y por aquí también hablábamos de esto, ¿no? De qué casos concretos, a lo mejor en la universidad, todo el tema de la digitalización. Hablabas que no es tan fácil cambiar un programa. Sin embargo, en los másteres u otros eh, tipo de formación es más adecuado. También cuando preparábamos esto. No eres partidaria, Mercedes, de, de tocar tanto los grados como sí adaptar después estas, estas formaciones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo desde la universidad? A ver, primero voy a contestar a... Muy bien, a Nacho, genial. Siguiendo el ejemplo de mi colega de al lado. Eh, yo creo que una cosa importante que ha dicho Maite durante la presentación del trabajo es que una de las competencias más importantes que se piden actualmente es el trabajo en equipo. Y un equipo no está formado solo de licenciados, ingenieros técnicos, FPs de grado. No, es una mezcla de, de niveles uh -huh. con distintas responsabilidades. Yo creo que aquí no es tanto el decir tú sirves para licenciado en Derecho o tienes que ir a, a poner, instalar una placa solar. Yo creo que los, los jóvenes en nuestro, en nuestro entorno, y porque conozco un caso muy cercano, tienen que encontrar su vocación. Y para ello tienen que eh, ver si realmente lo que están haciendo le va a ser su profesión o les va a dar un retorno que realmente les llene. Entonces, para eso, para llegar allí, tienen que ver todas las posibilidades. Se puede llegar a la universidad, no tienes por qué ser universitario. O sea, nosotros, nuestra generación, eh, era una generación de nuestros padres, eh, vivían con muchísimo orgullo que llegaras a la universidad porque era un, un cambio de estatus social. Esto no pasa ahora. Al contrario, es decir, al final quieres que, lo, que tus hijos lleguen a una profesión que realmente les retorne pues, una satisfacción en el trabajo, durante el trabajo o incluso después de él. ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que involucrar a todos los niveles educativos. Y por eso es importante también esa relación con la empresa, porque eh, tú tienes un licenciado. Ahora invento, por ejemplo, en, en, en ciencias económicas y lo importante es que haya tenido la oportunidad de ir a una empresa y ver cómo funciona el día a día. Y tienes un FP de grado medio en, 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 de laboratorio y lo importante es que vaya a una empresa a ver si realmente ese es el, el oficio que él quiere hacer. ¿no? Entonces nosotros también desde la universidad estamos apostando por hacer prácticas externas eh, a todos los niveles, o sea, prácticas externas, curriculares y extracurriculares que sirven también para el grado, también se hacen en el máster, tenemos muchos contactos con empresas, de ahí mi vicerrectorado de transferencias, todo ese encaje con las entidades sociales, y la idea es que los estudiantes de cualquier nivel aprendan el oficio que van a ejercer. Y esto en las aulas se aprende, pero se aprende mucho mejor cuando están en el día a día de una empresa fabricando un microchip o diseñando la rehabilitación de un edificio. Entonces, en eso estamos trabajando, a todos los niveles. Y, bueno, vistas las aplicaciones, nosotros tenemos como caso de éxito el máster este de energías renovables y sostenibilidad, que una gran parte de los estudiantes están alrededor de unos 50 por año, más o menos de promedio. Bueno, con la pandemia ha habido ciertos cambios en las cifras, pero de todos los estudiantes que tenemos, que decía que hay una parte importante de mujeres, cuando acaban los estudios. Como han hecho prácticas externas en empresas, el 80% de los estudiantes egresados están trabajando. Qué bueno. Porque hay esa primera interacción con la empresa para ver realmente lo que la empresa necesita. Incluso hacemos asignaturas optativas adaptadas porque en esa, en esa empresa... Requieren ciertos conocimientos que, igual con algunas alternativas más, no tienen. Buscamos con el plan de tutorización cuál es el mejor, el mejor perfil de educación, y el 80% están trabajando sí. en temas de energía. Qué bueno. Sí, comentabas eso, que una de las cosas principales es adaptar el contenido a lo que demandan las empresas, pero las empresas también tienen que colaborar. Sí, ¿no? sí. Y luego desde la administración, desde el IDAE, eh, ¿qué casos concretos de esta colaboración o, o cómo puede fomentar ¿no? <laughs> que, que haya esta colaboración? Sí, sí, me gustaría compartir con vosotros tres actividades concretas. ¿no? Eh, como comentaba antes explícitamente, el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima, hay dos medidas, formación de profesionales, en energías renovables, formación de profesionales en eficiencia energética. Inmediatamente, ¿qué hicimos después? Pusimos en marcha un grupo de trabajo interdepartamental con gente de educación, con gente de universidades, con, con CEPES, con INQUAL y con la Asociación Eólica Empresarial. Y ahí recupero un comentario de Nacho y, y, y una reflexión que ha salido aquí. ¿Y por qué Eólica? Porque tienen una voz, porque lo representan, porque son empresas grandes, porque tienes un interlocutor muchísimo más sencillo. Además, un interlocutor con más recursos para, a su vez, hacer estos análisis de los perfiles profesionales que va a requerir el sector. Y entonces, oh, ahora visto desde el lado negativo, ¿por qué no cogí la solar? ¿Eh? Porque es un sector muchísimo más atomizado donde mmm, se enmascara el empleo. O sea, el desarrollador de proyectos no tiene en plantilla al el electricista. Subcontrata al electricista. ¿Qué subcontrata? ¿Qué subcontrata? Entonces, también en los estudios como el que hemos visto hoy, es complicadísimo. Ha dicho Nacho Dimensional, es complicadísimo, porque sale un empleo de electricista. ¿Y cómo vais a identificar tú qué es para el sector de las energías renovables? ¿no? Y ahí, ahí tenemos un reto eh, que, bueno, eh, lo, lo anotamos. <laughs> eh, segundo, esto cronológico: eh, plan de recuperación, transformación y, y, y resiliencia. ¿no? Ya sabéis que. Bueno, ha sido un esfuerzo titánico. Mi compañera Laura eh, ha comentado, ¿verdad? Y, y, y por un hecho desafortunado que ha sido la pandemia. Pero bueno, de repente tienes que poner un plan que intentas que sea, que, que sea completo. Y entonces ahí hay medidas regulatorias, ahí hay mucho dinero. Y, y entonces en, 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 en los 10.000 millones que van a la Secretaría de Estado de Energía, de los cuales 8.200 los va a gestionar el IDAE, pues de manera transversal está metido la formación. Y tenemos que tener para el segundo semestre del 2023 una plataforma de formación orientada también a autoconsumo y orientada también a un componente que tiene el plan de eficiencia energética y renovables en, en los edificios de la Administración y que por supuesto hay mucha gente, muchos funcionarios trabajando en la operación y mantenimiento de esos edificios e intentar pues, que, 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 que se utilice de la mejor manera posible. Y lo último, tanto dentro de, de, del PRTR, ¿no? del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está la figura de los proyectos estratégicos. Para la transformación de la economía, los famosos PERTE, y hace poco pues ha habido un, hemos publicado o se ha divulgado el PERTE para las energías renovables, el almacenamiento y el hidrógeno. ¿no? Y ahí subyace una idea que ya empezaron con las subastas de renovables, en las cuales a los ganadores se les obliga a informar de dónde vienen los equipos que van a utilizar. Y entonces, y voy a leer porque yo sería incapaz de contaros lo mejor que la señora Hessen, el, eh, el PERTE dice que se va a instalar un sello de calidad abierto a las empresas españolas o con actividad en territorio español que permita la puesta en valor de las capacidades de conocimiento, tecnologías industriales o de modelos de negocio en la transición energética en nuestro país. Vamos a intentar dar un sello de españolidad a, a las inversiones que se hagan con los fondos europeos. Y ya última idea sobre esto. Esta semana tuve una reunión para ver cómo avanzamos en este tema con UNEF, con la asociación de las empresas fotovoltaicas. Ellos tienen un sello de sostenibilidad para los proyectos grandes de fotovoltaica e intentar disminuir la aceptación, la, sí, bueno, la, la no aceptación social. Eh, y ellos, por ejemplo, me han contado que tienen criterios también de empleo de vulnerables, por ejemplo de y entonces, bueno, intentando basándonos en, en, en estas experiencias, ver cómo al final desarrollaremos ese sello para que al final tenga un impacto en empleo local y, si puede ser, pues incluso más valor añadido con la empleabilidad de, de vulnerables. Gracias. Gracias, Hugo. Vamos a hacer una última ronda. Vamos. Eh más o menos bien de tiempo. ¿no? Yo, ahora has hecho una serie de peticiones ¿no? a, a las empresas, a las entidades, a, a, a los formadores. ¿no? Eh, vamos a seguir por ahí. Peticiones a los oyentes. ¿no? Desde las entidades sociales, ¿qué nos pedís a las empresas? ¿Qué le pedís a la universidad, administración, para que esto funcione? O sea, hemos, Una conclusión clara es que tenemos que trabajar conjuntamente, eso lo sabemos todo. ¿no? Pero, ¿Qué nos pedís? Yo es muy clara ¿eh? y, y Hugo lo apuntaba perfectamente. Eh, yo me voy a sectores que a lo mejor tienen más tradición en el, ¿no? en, en el empleo de colectivos vulnerables, donde para mí hay un, modelos de éxito claros en los que una gran empresa de las que es fácil identificar, de la que tiene ¿no? de las que tiene musculatura para, para financiar, ayudar a, a, ¿no? a involucrar a sus, a sus voluntarios corporativos, pero que han sido capaces también de tener una visión más estratégica que es involucrar a su cadena de valor, sean proveedores o clientes. Pymes. Para mí ahí está eh, la fórmula mágica. O sea, si tú consigues que un Naturgy ponga, ¿no? con ese sello que puede poner la Administración para que sea algo además como muy serio y muy riguroso, un, una serie de clausulado social que en clave, insisto, proveedores o clientes pongan valor a aquellas empresas, por pequeñas que sean, que estén contratando a colectivos vulnerables, por ejemplo, o que quieran involucrarse en, pro en proyectos de mentoría, que puedan colaborar en todo ese acompañamiento hacia la transición. Creo que esa es la clave, porque entonces llegamos a las empresas que, no nos engañemos, acaban contratando a estos colectivos, que son las pymes. Entonces, yo creo que ahí es donde tendríamos que encontrar esa fórmula y donde, por desgracia, yo creo que muchas veces las empresas, cuando les vas con un proyecto social, lo circunscriben a las cuatro paredes de su empresa. Y el gran potencial de un proyecto social es involucrar a tu cadena de valor. Y yo uh -huh. creo que ahí. Todavía nos cuesta a veces reto. Eh, convenceros y yo yo os animo a que os convenzáis y yo animo a la administración pública a que ayude a hacerlo fácil poniendo esos sellos que, que en el fondo premien o, o den visibilidad a las empresas más comprometidas y desde luego yo creo el mundo de la universidad pues con estudios de este tipo es que necesitamos este tipo de observatorios que te marquen el camino es que no hemos de ir en esta dirección porque si no es verdad que a veces la gente va eh, dando palos de ciego y creo que, que ahora mismo y más con los fondos que van a llegar hemos de ir juntos eh, fuertes todos en la misma dirección no, no hay tiempo uh -huh. que perder muy bien natalia bueno yo creo que la petición es para todos las administraciones tienen que contribuir en favorecer que las personas con bueno pues con más baja cualificación y con más eh, menos empleabilidad en este momento Puedan acceder eh, pues a través de, de beneficios para las empresas a estos puestos. Y yo creo que también las organizaciones eh, debemos eh, estar más cerca de, de las empresas y conocer realmente cuáles son esas necesidades de una manera más, eh, más ágil o, o más rápida. Y las empresas, pues, dar esa oportunidad, eh, hacer un. Pequeño mayor esfuerzo y seguramente hay que pedirle esto a las pymes y a muchas otras empresas pequeñas es complicado de formación en el, en el puesto de trabajo porque creemos que hay muchísimas capacidades que, que no se pueden alcanzar si, si esa persona no tiene la primera oportunidad de, de llegar a un puesto de trabajo. Así que yo creo que acercarnos mucho, ser más flexibles y conocernos y la Administración pues, que propicie. El, el marco para que esto sea factible. Uh -huh. Muchas gracias. Desde la universidad, la parte de, de formación, Eva, ¿qué, ¿qué se le pide a las empresas, a las entidades y también a la, a la administración? Yo considero que eh, permeabilización, es decir, que, que las paredes no existan, que tanto los centros, ¿no? que tienen ya al, en muchos casos uh, laboratorios de experimentación, ¿no? tengan contacto con la realidad, lo que estáis pidiendo, ¿no? que, que entren a las empresas, como que las empresas entremos también con proyectos de mentoring, de orientación, para que eh, este futuro ¿no? o esta persona que tiene que ver dónde va a tener su hueco, por un lado, mmm, tenga referentes y diga, ostras, yo quiero ser esto, yo quiero trabajar realmente a esto. Y por otro lado, nosotros podamos de manera muy transparente decir, ¿no? Vamos a necesitar de esto, ¿no? Y por eso creo que, que acciones como la que ya lleva a cabo la Fundación, que es abrir ¿no? las puertas de, de tanto de, de, de los edificios eh, corporativos como de las instalaciones naturgy, ¿no? A, a todos ámbitos, a másters, a grados, a FPs, a personas en situación de vulnerabilidad. Porque a veces eh, es esa chispa, ¿no? A veces hemos recibido jóvenes eh, que están en situación de vulnerabilidad, que lo que decía Nacho, ¿no? Que te ven a ti, ¿no? Haces que yo soy una mujer, ¿no? Te, y te miran y te dicen, sí, bueno, ¿no? Pero les cuentas tu caso, entonces dicen, ostras, pues yo puedo llegar a ser, ¿no? Entonces yo creo que la relación tiene que ser de permeabilidad, tenemos que ser todos, ¿no? Que tiene que ser fluir la relación no para que se dé cada una de, de las necesidades o de lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Y desde la universidad? Bueno, la verdad es que habéis comentado, ¿no? Que formamos parte de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema en el que hay la parte de formación, la parte de transferencia, la parte de empresas pequeñas, pymes, emprendedores, que arriesgan toda su fortuna personal en una idea eh, a veces loca, y luego las grandes empresas. Entonces yo creo que tenemos que colaborar entre nosotros, no solo entre universidades. Nosotros ya lo estamos haciendo. Hacemos grados mixtos interuniversitarios, hacemos másteres interuniversitarios, incluso hacemos tesis doctorales y proyectos de investigación interuniversitarios. Hay que hacerlo también con los distintos agentes. Y en ese sentido. La universidad necesita nutrirse también, nutrirse también de, de personas que tienen estos oficios. ¿no? Antes se hablaba del oficio, entonces es el oficio de laborante. ¿no? En laborante no hace falta que pongas un doctor en química a trabajar en el laboratorio, tienes que tener su nivel de responsabilidad y su nivel de estudios. Y en ese sentido es importante colaborar entre las mismas. Actores que estamos en, en, en todo el ecosistema y a la administración que le vamos a pedir, como siempre, financiación. ¿Qué vamos a pedir? Pero, pero no tanto, de acuerdo, financiación para tirar adelante todos estos proyectos, estas ideas, estas colaboraciones con nuestro entorno, es decir, que puedas enviar estudiantes a, a, de la universidad a la empresa, que venga la empresa a la universidad a formarse o que vengan los, estos colectivos vulnerables. ¿Por qué no aprender algunas cosas? O por qué no eh, el tema de la formación continua a lo largo de la vida. Importantísimo, ¿no? De falta de ser universitario para seguir formándote durante toda tu vida. Pues, la administración, sobre todo, financiación y, sobre todo, desburocratización. <laughs> ¿Vale? Eh, bueno, los tema, el tema Me de la no es tema de, de, de hablar hoy aquí. Pero, pero nos está dando mucho miedo todo el tema de ejecutar tantos proyectos. Y sí, que hay que hacerlos, pero en dos años. Entonces, o nos ponemos las pilas y trabajamos todos juntos, o no lo conseguimos. Muy bien. Y, y la administración. Tenemos el sello, el observatorio, de desburocratización de esto. ¿Qué pedís desde la administración? No. Eh por parte de las empresas, yo creo que como hemos dicho uno de los grandes retos que es el atraer el talento a nuestro sector, yo creo que estáis haciendo un esfuerzo muy importante en hacer todas las empresas atractivo lo que es la economía verde, lo que son las energías renovables, la sostenibilidad, pero yo creo que hay que incidir ahí, ¿no? Es muchísimo más sexy que solo digan a que que lo diga Idae, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que valoramos muchísimo eh, el esfuerzo que se está haciendo desde la universidad, claro, es que a veces a... De lo que le pedimos a la universidad es tirar piedras contra el propio tejado, porque también es ¿no? de política de universidades, no deja de ser muchas universidades son públicas. Pero, pero ya habían entrado también lo de los procesos administrativos. O sea, nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Qué difícil es hacer un convenio de LIDAE con una universidad. O sea, tenemos el dinero, pero es que voy a tardar dos años en hacer un convenio, pero bueno. Que, eh, mm, eso, o sea, lo eso lo hablamos luego. Perfecto. Entonces, entonces sí, incidir en esa necesidad de hacer las cosas más rápido, eh, adaptar ese currículum más rápido. Has comentado dos años en diseñar un nuevo programa y luego espérate a ver los resultados, ¿no? Pues ver de qué manera podemos trabajar para acelerar eso y seguir trabajando en esos vacíos del conocimiento que hemos identificado aquí, entre otras cosas, pues eso, dimensionar las necesidades, identificar los skills, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, os voy a pedir una frase a cada uno, ¿no? Un, un pequeño resumen o, o, o titular de, de esta sesión. ¿no? Vamos a empezar por aquí. Nacho. Bueno, yo creo que es que remarcar la idea de transición energética justa e inclusiva. Eh, ¿no? Que no nos dejemos ninguna de las palabras, porque yo creo que cada palabra tiene, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y mi, mi digamos, mi gran miedo... Cuando, cuando hablas con los jóvenes, cuando hablas a veces ¿no? con, con los educadores que están también con estos jóvenes, es que hay un peligro muy grande de polarizar a la, la, la sociedad y parezca pues, que hay gente que sí que va a poder beneficiarse de todos estos cambios y en cambio que hay gente que se va quedando en la cuneta, eh, rezagada de todo esto. ¿no? Entonces, creo que no ha de ser así. Y, y, y hemos de ayudar a que la gente visibilice esas oportunidades. Y insisto, vea que ha de hacer un esfuerzo retador, pero alcanzable. Y yo, yo insistiría mucho en esto, porque si no, ojo al dato, ¿no? eh, somos líderes en la Unión Europea eh, ninis, y de esos ninis un 46% son inactivos. Inactivo quiere decir que son jóvenes que con 16, 17 años es que ya pasan. O sea, ni, ni me quiero formar, ni busco empleo, entonces es gravísimo. Y eso tiene mucho que ver en qué sociedad le estamos ofreciendo, qué futuro le estamos ofreciendo a los adultos. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y, y hemos, de, hemos de ponernos las, las pilas, las energías renovables <risa> <risa> o las que queráis, pero hay que, hay que ponerse. He pedido una frase, no un párrafo, pero <laughs> podríamos decir transición energética, justa, inclusiva, es un reto alcanzable, ¿no? Para, yo creo que eh, sí. Natalia. Sí, yo también, para que esta Europa que, que queremos sea de verdad verde, digital y social, tenemos que trabajar todos juntos como, como sociedad, pues aprovechando las capacidades de todos, las iniciativas de, de todas estas personas y las oportunidades que, que surgen. Muchas gracias, Hugo. Permíteme que utilice un eslogan en inglés: ¿no? <laughs> Come is fun, ven ¿no? es divertido. <laughs> Muy bien. Bueno, y un poco repetitiva: ¿no? es decir, eh, para conseguir esta transición energética justa e inclusiva, eh, yo creo que tenemos que colaborar todos los agentes del sistema, sin exceptuar ninguno. Sea, exceptu absolutamente bien. todos. Gracias, José. ¿Eva? Mi, mi titular iría en esta línea: ¿no? si tenemos que conseguirlo pongamos en marcha la skill que habéis nombrado todo el rato, no el trabajo en equipo, pues me quedaría con esto también. Muchas gracias. La verdad es que os habéis portado fenomenal, hemos clavado el tiempo, muchísimas gracias a todos. Esperemos que haya sido interesante para los que nos están escuchando y sin más pasamos la palabra a María Eugenia para el cierre. Muchas gracias. Gracias Esther, bueno gracias a Merce, Natalia, Eva, Hugo, Nacho, ha sido muy interesante tener este baño de realidad, por llamarlo de alguna manera, de ver efectivamente qué se está haciendo. Bueno, y la lista de peticiones es larga y seguramente lo que se requiere además es ponerlo las pilas, como lo han dicho varios, e ir a, a la acción. Vamos a dar paso ya a la clausura de la jornada y para esto vamos a contar con Yolanda García de la Dirección de Energía de la Comisión Europea. Yolanda es jefa de la Unidad de Coordinación de Política Energética, Estados, Miembros y Relaciones Institucionales. Bueno, ella nos va a compartir también la visión europea sobre transición energética y oportunidades de generación de empleo. Yolanda, eh, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Espero que me oigáis y me vayáis bien. Siento no poder estar físicamente allí con vosotros. Buenos días, señoras y señores. Eh, muchas gracias a la Cátedra de Sostenibilidad Energética, a la Fundación Naturgy y, en especial, a María Teresa Costa por la invitación. Es un placer estar aquí y participar en esta interesante y pertinente jornada sobre la transición energética y las oportunidades de empleo y poder aportar la visión de la Comisión Europea. El sector energético está experimentando una profunda transformación. Si ponemos la siguiente slide, por favor. El objetivo climático de reducción de las emisiones de efecto invernadero de al menos un 55% para el 2030 y la neutralidad climática para el 2050, que ya propuso la Comisión Europea en el Pacto Verde Europeo y que ya está incluido en la Ley del Clima, están llevando al sector hacia una revolución en la forma de producir, de transportar y de consumir la energía. El desafío es traducir estos objetivos en acciones concretas. Y este es precisamente el propósito del llamado paquete para el 55% que ha adoptado la Comisión Europea en 2021, que lleva propuestas legislativas en las áreas de clima de energía, de transporte y de fiscalidad y que tiene como objetivo alcanzar este 55% de una manera socialmente justa y al menor coste posible para la sociedad. La energía jugará un papel esencial en el logro de estos objetivos, ya que la producción y el consumo de energía representan el 75% del total de las emisiones de efecto invernadero. Por lo tanto, eh, donde reside el mayor potencial de cambio es precisamente en la energía. Hay tres dimensiones particula eh, particularmente importantes que me gustaría destacar. Primero, aumentar la producción de energía eléctrica renovable y la electrificación cuando esto sea posible. Segundo, necesitamos sustituir el gas natural por gases renovables, como el hidrógeno. Y tercero, necesitamos aumentar la eficiencia energética, reduciendo la intensidad energética de nuestras actividades económicas y aumentando la eficiencia energética de nuestros edificios, como se ha mencionado por eh, los anteriores eh, eh, participantes en la, en la mesa redonda. Esto es eh, lo que pretendemos eh, lograr mediante la revisión de legislación en el área de energía. Por favor, la siguiente eh, slide. El paquete del 55% incluye principalmente la revisión de tres directivas, la directiva de energías renovables, la de eficiencia energética y la de eficiencia energética en los edificios, junto con otras eh, propuestas que pretenden descarbonizar el gas y promover el hidrógeno renovable. Concretamente, en las, en las tres propuestas de revisión de directiva, lo que se incluye también es una revisión de los objetivos, tanto de renovables como de eficiencia energética, con el objetivo de alinearlos con este nuevo objetivo climático del 55% para el 2030. Claramente, la cuota de energías renovables tiene que aumentar y tenemos que llegar al 40% en el 2030. Exactamente, tenemos que hacer un esfuerzo en, en eficiencia energética y aumentar del 32% que actualmente se había fijado para el 2030, aumentarlo al 36% en el caso de la energía final y al 39% en el caso del consumo de la energía primaria. Obviamente, alcanzar los objetivos energéticos y climáticos supondrá al mismo tiempo nuevas inversiones y, por supuesto, oportunidades de empleo verde. Si pasamos a la siguiente slide, nos centramos en cuál es el, eh, el, el rol o cuál es realmente eh, el papel del empleo verde en la economía, primero mundial y luego en la, a nivel europeo. Según Irena, a nivel mundial hay 12 millones de empleos en puestos de trabajo en energías renovables en 2020. Un tercio, es decir, cuatro millones, se localizan en la industria solar, seguido de los biocombustibles y la energía eólica. En la Unión Europea, el empleo directo en el sector de las energías limpias es de 1,7 millones de puestos de trabajo, con un crecimiento anual del 2%, que es el doble de la tasa de la economía. El valor añadido bruto de las energías limpias ha experimentado un crecimiento anual del 5% desde el 2010 en la Unión Europea y ha alcanzado los 133.000 millones de euros en 2018. Las actividades relacionadas con la eficiencia energética han crecido en torno al 9% y las energías renovables en torno a un 2%. Ambas están creciendo más que el resto de la economía. Los trabajos en las energías renovables crearon de promedio un valor añadido de más de 104.000 euros por empleado. Esto es un 60% más que el resto de la economía. Si nos pasamos a la siguiente eh, slide, nos centramos ahora viendo con una visión de futuro cómo va a ser el empleo verde en la transición en 2030 y 2050. Aquí Irena estima que el escenario compatible con 1,5 grados, las energías renovables darán empleo a 38 millones de personas en 2030 y 43 millones en 2050. Es precisamente la industria solar donde se va a concentrar más empleo en 2050, pero también la bioenergía y también la energía eólica. En la Unión Europea, la Comisión Europea estima que la transición verde podría crear un millón de puestos de trabajo en 2030 y unos dos millones en 2050. El rápido crecimiento de la innovación en las energías limpias requiere un readiestramiento y perfeccionamiento en todos los niveles de competencias y habilidades. Se espera que la demanda de una amplia gama de categorías ocupacionales relevantes para la transición verde aumente hasta el 2030. Aquí juega un papel muy importante el Pacto de las Habilidades de la Unión Europea. Eh, apoya este, este Pacto de las Habilidades de la Unión Europea apoya este proceso construyendo alianzas con ecosistemas industriales, tales como con la construcción y con las industrias intensivas en energía. Eficiencia energética y la energía renovable son, sin duda, dos de las actividades que más empleo creará, empleo verde, en la Unión Europea. Se estima en total 160.000 160 160 empleos adicionales en la construcción que se van a crear para el 2030, especialmente centrados en la rehabilitación de edificios, donde se crean entre 10, 13 y 28 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos lo cual es muy importante en términos de creación de empleo y las brechas que ya se empiezan a identificar en las habilidades se están localizando precisamente en áreas que tienen que ver con eh, el diseño con las tecnologías y con los materiales verdes ecológicos la ecología la, ec la, la energía eólica y la eh, solar fotovoltaica son claves para la generación de puestos de empleo. Se espera que el sector eólico genere más de 400.000 nuevos empleos para el 2050 y la fotovoltaica hasta 140.000 empleos. Es decir, es un importante potencial a tener en cuenta. Claramente, el cumplimiento de los objetivos eh, climáticos y energéticos para 2030 y 2050 requiere nuevas inversiones. Y la Unión Europea también ha estimado la necesidad de estas nuevas inversiones. En esta década, tenemos que invertir anualmente en promedio, al menos 390.000 millones más que hicimos anualmente en la década pasada. Es decir, es una importante eh, cantidad en términos, un volumen importante de inversiones. Pero estas inversiones tenemos que verlas como generadores de empleo, principalmente, principalmente en sectores como la construcción, el transporte sostenible, la producción de energías renovables o la economía circular, teniendo en cuenta actividades como la reparación y la reutilización. Si pasamos a la siguiente slide, uh, me gustaría mencionar brevemente una propuesta de recomendación para el Consejo que acaba de publicar la Comisión Europea exactamente el 14 de diciembre del año pasado. Es una propuesta que tiene como objetivo asegurar una transición justa hacia la neutralidad en el climático. Como principio general, se recomienda a los Estados miembros adoptar políticas integrales, como se ha mencionado también en la mesa redonda, con un enfoque inclusivo que involucre activamente a todos los interlocutores sociales, a la sociedad civil, a las autoridades regionales y locales y a otras partes interesadas, optimizando asimismo la financiación pública y privada a nivel europeo y a nivel nacional. En relación con los empleos verdes y las cualificaciones, se, la recomendación se centra en tres importantes áreas políticas. La primera, apoyar el empleo activo de calidad. Esto incluye asistencia personalizada para la búsqueda de empleo cursos de aprendizaje para habilidades verdes y programas de empleo para personas en situaciones vulnerables, también como se ha mencionado anteriormente. Incluye también el uso de los incentivos a la contratación y fomentar el espíritu empresarial. El segundo pilar es igualdad y acceso a la educación, la formación y el aprendizaje permanente de calidad e inclusivos. Esto incluye el desarrollo, el desarrollo de información actualizada sobre las necesidades de habilidades en el mercado laboral y el aprendizaje en sectores que se enfrentan a escasez de habilidades. Es necesario proporcionar una educación y una formación inclusivas y de alta calidad que equipen a los alumnos con habilidades y competencias que sean relevantes para la transición verde. Vuelvo a mencionar el Pacto por las Habilidades, porque hasta el momento 450 organizaciones se han comprometido a Digamos, a proporcionar habilidades adecuadas para 1,5 millones de personas. Como ejemplo, puedo eh, mencionar eh, la aso Asociación de Habilidades en el área de las energías renovables en el alta mar, que, como sabéis, es un área eh, prometedora y todavía nueva, eh, emergente en términos de, de, de desarrollo de una nueva tecnología. Tercer pilar, eh, como recomendación, sistemas justos de protección social y de impuestos y prestaciones. Y aquí se anima a los Estados a alejar las cargas fiscales del trabajo y dirigirlos hacia otras fuentes que contribuyan a los objetivos climáticos y medioambientales. La propuesta de la Comisión va a ser ahora debatida por los Estados miembros y una vez adoptada se invita a los Estados miembros a que pongan en marcha todas las acciones y políticas recomendadas. La Comisión se encargará de supervisar la implementación bajo el contexto del semestre europeo. No quiero terminar sin mencionar los fondos europeos que ayudan a la transición. Aquí eh, se ha mencionado también en la mesa redonda, lo cual me, 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 me llena también de, de alegría, el, el, el papel que tienen eh, los fondos en la transición eh, financiando inversiones y mejorando las competencias y habilidades de los trabajadores. Mencionar en primer lugar el Fondo de la Recuperación y la Resiliencia por su volumen, porque está dotado de más de 700.000 millones de euros. Y la mitad de ello va en subvenciones, es decir, a fondo perdido para los Estados miembros, y que garantiza que al menos el 37% de la financiación disponible se dedique a políticas climáticas. Pero no solo este ha sido un objetivo que era obligatorio, sino que a día de hoy los países, con todos los planes que han presentado, están por encima de este 37%. En, eh, concretamente, en el 40% del gasto de sus planes se va a dedicar a políticas climáticas que van a ir orientadas a financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética en edificios y movilidad, movilidad limpia. También proporciona financiación de inversiones sociales para apoyar el reciclaje y la mejora de las habilidades de las competencias y promueve reformas estructurales que son críticas y necesarias para permitir... La transformación verde. Un segundo fondo que me gustaría mencionar es el Fondo Social para el Clima, que va a surgir de los ingresos que generará un nuevo sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera y que en total va a movilizar más de 72.000 millones de euros y que tratará de abordar o de atajar los impactos que puede tener este mecanismo en hogares vulnerables, en microempresas y en usuarios de transporte. Los, los usuarios eh, de este fondo recibirán financiación que puede estar destinada a eficiencia energética, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y para una movilidad más limpia. Por supuesto, dentro de los fondos necesitamos mencionar el Fondo Social Europeo Plus porque es el principal instrumento que tiene la Unión Europea para invertir en las personas, incluso en el área del desarrollo de habilidades que tienen que ver con el empleo verde, habilidades ecológicas, el espíritu empresarial ecológico, la asistencia para la búsqueda de empleos ecológicos, verdes, la creación de empleo en este nicho de mercado y la inclusión social de las personas que se vean afectadas por la transición energética. Con lo cual, yo creo que es importante también mencionarlo. Y, por último, el mecanismo de la transición. Justa. Este mecanismo brinda apoyo específico para aliviar el impacto socioeconómico que la transición verde tendrá en las regiones más afectadas. No quiero terminar sin mencionar en la siguiente slide, por favor, España, porque. Para eso estamos aquí hoy. En España, el empleo en las energías renovables continúa creciendo y alcanzando nada menos que 95.000 puestos de trabajo, impulsado principalmente por actividades como la eólica y la solar fotovoltaica, que en total representan el 53% de todo el empleo que ofrecen las renovables en España. La contribución de las energías renovables al PIB alcanza los 12.000 millones de euros en una tendencia creciente. El porcentaje, el porcentaje de empleos verdes eh, en España sobre el total es 1,7%. Todavía está por debajo de la media de la Unión Europea, que es en torno al 2,2%, lo cual indica que España tiene potencial para seguir desarrollando el empleo verde. También me gustaría decir eh, que España tiene un importante potencial para desarrollar energías renovables y aumentar la eficiencia energética, especialmente a través de la renovación de edificios. España parte de una buena posición, ha alcanzado los objetivos necesarios para el 2020, tanto en energías renovables como eficiencia energética. Era el 20% en ambos casos para el 2020. Y además parte en una, una muy buena posición para desarrollar un programa ambicioso de energías renovables que ponga el target del 40% eh, o alcanzar el 40% en el consumo final para el 2030. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque España no solo tendrá que acelerar esta penetración de renovables en toda la economía, principalmente lo tendrá que hacer en sectores que necesitan descarbonizarse, tales como la industria el transporte y los edificios. España cuenta con numerosos factores que la colocarían entre las primeras posiciones a nivel internacional para desarrollar energías renovables y con un importante efecto dinamizador en el empleo. Aquí menciono, entre otros, la capacidad desarrollada en los últimos 20 años por parte de las energías renovables en España, el potencial para instalar... Nuevas tecnologías como renovables marinas o extender la vida útil e incrementar la capacidad en, en instalaciones ya existentes. Entre otras, se puede pensar también en España como un puente entre Europa y África para desarrollar e importar hidrógeno renovable. A esto se añade el importante liderazgo de las empresas españolas en energías renovables y el excelente capital humano con el que cuenta España. El potencial de renovables de España es una oportunidad para lograr los objetivos climáticos, pero también para contribuir al crecimiento económico nacional, regional y local, al desarrollo del tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, a la creación de empleo y al liderazgo de la industria española en el escenario nacional, europeo y principalmente internacional. Eh, me gustaría mencionar brevemente los fondos que también va a recibir España o que está recibiendo, como ya se mencionaron también en la mesa redonda. Principalmente el principal fondo en cuanto a dotación de fondos es el mecanismo de recuperación y resiliencia. España va a recibir más de 69.000 millones de euros. Es el total, en total es el 10% de todo este fondo. Y el plan de España, que ya lo ha presentado, contribuirá positivamente al desarrollo de las energías renovables y el aumento de la eficiencia energética a través principalmente de la renovación de edificios. El 40% del plan que ha presentado España, más de 27.000 millones, va destinado a medidas climáticas y de esa cantidad, más de 7.000 millones se localizan en proyectos de eficiencia energética, que es el principal área en cuanto a cantidad, y 5.000 millones se destinarán a proyectos en el área de las renovables. También incluye el plan español el desarrollo de proyectos innovadores en nuevas tecnologías como en hidrógeno renovable. Otros fondos importantes para España son... El Fondo Social para el Clima, y aquí España recibirá el 10% del total, más de 7.600 millones de euros. El Fondo de Transición Justa, del que España recibirá 800 millones de euros, que es el 4,5% del total, y que se destinará principalmente a las regiones mineras afectadas por el cierre de las minas de, y centrales de carbón en las zonas en transición. Solo recordar que España prevé el cierre de todas sus plantas de carbón para el 2025. Y por último, los fondos de cohesión. En el periodo del marco plurianual financiero 2021-2027, España va a recibir más de 35.000 millones de euros, es decir, el 9,8% del total. Me gustaría concluir diciendo que la transición energética es obviamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos. Es un reto, pero también es una oportunidad para desarrollar nuevas actividades y nuevos empleos en la economía verde. Para lograr este reto con éxito, es necesario desarrollar una política holística, que tenga en cuenta la política energética, la industrial el mercado laboral y que involucre a todos los agentes e instituciones a todos los niveles, al nivel europeo, al nivel regional, al nivel nacional y al nivel local, y que se haga un uso eficiente y complementario de los fondos públicos y privados con los que se cuenta. Se necesita un enfoque integrado para planificar y desarrollar estrategias educativas, habilidades, formación profesional y reciclaje que se adapten a las nuevas necesidades del sector energético. La anticipación es clave para identificar la demanda de competencias y habilidades que necesita el mercado laboral. El estudio que hoy se ha presentado, Empleos que demandará el sector energético, nuevas oportunidades sostenibles, se encuadra en este contexto. Identifica los nuevos requisitos cambiantes de educación y las habilidades que exigen los nuevos empleos del sector energético y así poder dotar a las generaciones actuales y futuras de una mejora oferta formativa que dé respuesta a las exigencias de los nuevos puestos de trabajo. De lo contrario, la falta de capital humano podría traducirse en una ralentización del desarrollo de las tecnologías limpias, necesarias para la descarbonización y necesarias también para el cumplimiento de los objetivos climáticos de España y de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención. Yolanda, eh, muchísimas gracias por compartir eh, la visión de la Comisión Europea. Una vez más, yo creo que has comentado cosas que efectivamente nos llaman al optimismo. Eh, la transición energética, sin duda, es un motor de la recuperación económica, pero si queremos que sea también una oportunidad para la inclusión de los colectivos vulnerables, pues hay que trabajar en ello. Yo creo que con esto es con lo que nos debemos quedar como mensaje. Agradecer a todos eh, su participación, a quienes se han conectado y a quienes nos han acompañado hoy aquí en la mesa. Muchísimas gracias.